Pero bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy ya por fin tenemos curso. ¿Cuánta gente? ¡Madre mía! ¿Cuánta gente? Chicos, vamos a empezar. ¡Oli! Hola Irene, hola a todos, hola. Antes nada, lo siento mucho, vikinga. He silenciado todas las alertas, ¿vale? He silenciado las alertas. Porque quiero que el curso sea fluido, ¿vale? No quiero como que haya una interrupción y que no se entiendan las cosas y todo eso. ¡Ojo! ¡Joy! Muchas gracias, Vikinga y Elena. Muchas gracias. Eso, que el curso, que tengo muchas ganas, yo creo que os va a gustar mucho. Y espero que me deis feedback. Espero que me deis un poco de feedback cuando acabe la clase. Y me digáis qué os ha parecido, ¿vale? Porque soy un poco novata en esto de las clases. Pero también os quería decir que, a ver, os voy a enseñar la metodología que yo tengo para hacer diseño de personajes, ¿vale? Yo he trabajado en empresas de animación y en cómic, ¿vale? Y en alguna cosa de videojuegos, pero poco. Entonces, yo voy a enseñar cómo yo hago para diseñar un personaje, ¿vale? Y qué os van a pedir empresas para que... A la hora de que os pidan un diseño de personaje, vosotros hagáis un trabajo profesional, ¿vale? Entonces, decidme, ¿la música está bien o está bajita? Es que no escucho nada. O sea, me he cargado el ordenador.
Uy, muchas gracias por la sub, de verdad, y por todos los follows. Siento que no se... que no se escuche nada, pero eso. Entonces, antes de empezar, chicos, muchas gracias por estar por aquí. Me hace mucha ilusión. Perfecto, gracias, David. Antes de nada, ya empezamos, ¿vale? Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Hay un montón de gente, o sea, estoy flipando. Espero que os guste mucho, mucho. Y que disfrutéis mucho la clase, ¿vale? La he preparado con mucho cariño. Y espero que después de acabar la clase me deis feedback, ¿vale? Y lo más importante de todo, chicos, esto es importante. Importante. Yo no soy profesora. Soy una artista que está en su casa tan tranqui y no me he dedicado nunca a dar clase ni nada docente. Entonces, tenedme paciencia, por favor. Y yo no soy... yo voy a daros una clase totalmente como si fuera vuestra bestie. Soy un vuestra bestie del alma. Y espero que disfrutéis mucho, mucho la clase y que os guste mucho, ¿vale? Y sin más dilación, empezamos. Empezamos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Os quiero un huevo, ¿eh? Os quiero un huevo. Me hace mucha ilusión que estéis por aquí. Pues vamos, chicos. Here we go. La clase de hoy es cómo crear personajes estilizados, ¿vale? La clase de hoy es como... lo más básico que tenéis que saber a la hora de crear desde cero un personaje. Sí, 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 llegas a tiempo, vienes justo en el momento. ¿Vale? Entonces, la clase de hoy es como la base. Es la base que vamos a construir durante estos días de curso, ¿vale? Para poder forjar como un personaje interesante que le sirva, pues, a un guionista de cómics, que le sirva a una empresa para un proyecto de animación o incluso para un videojuego, ¿vale? Entonces, hoy tenemos esta clase. Vamos bajando. Vale, para empezar. Espero que os guste, de verdad estoy nerviosita. Para empezar, lo más importante que tenemos que saber son estas tres preguntas. O sea, estas tres preguntas son lo que antes de ponernos a hacer cualquier cosa tenemos que dejar clara. ¿Por qué? Pues porque va a ser, o si no, un lío y se nos va a caer el mundo encima en cuestión de segundos. ¿Vale? Entonces, antes de empezar tenemos que saber quién es el personaje, ¿vale? Vamos a ir dibujando cositas por aquí. Voy a poner el guante. Muchas gracias a ti por enseñarnos, joder. Poco bonito soy. Vale, antes de nada, chicos, vamos a coger un color así vibrante, un rojo así apasionado, ¿os parece? Vale, pues antes de empezar, tenemos que saber quién es el personaje, ¿vale? O sea, nuestro personaje va a ser el personaje principal de la historia, va a ser un personaje secundario, o va a ser el villano de la historia, o simplemente va... no sabemos, ¿vale? No lo sabemos, pero claro, a la hora de empezar desde cero tenemos que tenerlo súper claro. Porque eso va a dictar muchísimas cosas a lo largo del proceso de creación de personajes, ¿vale? Lo segundo que tenemos que tener, esto ya lo hemos visto, lo segundo que tenemos que tener súper, súper, súper claro es... ¿este personaje es para un cómic, un videojuego o una animación? Perdón que no tienen comas, no sé por qué no tienen comas. Mira, las pongo yo aquí. Cómic, videojuego, animación. ¿Vale? Este, porque es muy importante. Y aquí al lado pongo los ejemplos, ¿vale? Porque si creamos un personaje para cómic, que sería este, que es Tintín, ¿vale? Los personajes que se diseñan para cómics tienen que ser personajes... que tienes que tener en cuenta que lo va a dibujar el dibujante millones de veces. En plan, es un personaje que tiene que ser como muy simple porque el dibujante de cómic lo va a tener que hacer en 2500 páginas. Y no tiene que ser muy con muchísimos detalles porque si no, yo al menos a mí me daría una embolia cerebral cada vez que tengo que hacer un personaje de cómic súper, súper detallista. ¿Vale? Oli, oli, hola a todos los que estáis llegando, ¿eh? Bienvenido. Vale, entonces para cómic tendría que ser un personaje súper simple, ¿vale? Y que tened en cuenta que se tiene que dibujar millones de veces. Para videojuego, aquí tenéis a Silvanas, que ella es muy guapa, yo la adoro.
Silvanas del WoW. No sé si a alguien de aquí le gusta jugar al WoW. Yo he jugado al WoW. Y los personajes que se hacen para videojuegos son todo lo contrario a cómic. Son personajes que lo que hacen es como intentar meterte dentro del videojuego. Entonces, son personajes súper detallistas, son súper fieles a la época del videojuego. Cuanto más detalle mejor, porque así puedes hacer muchas más acciones con el personaje, tiene más armas, tiene más ropa, tiene muchísimas cosas. Es todo lo contrario al cómic. Entonces, los personajes que suelen pedir para videojuegos son personajes muy dinámicos y que tienen muchísima cantidad de cosas. Y después están los personajes que te piden para películas de animación, película o corto o cualquier cosa de animación. Y estos personajes, lo que su principal cosita es que son personajes que tienen que estar hechos para que tú los estires y que sean súper dinámicos y que tengan como mucha facilidad de ser muy gestuales, de que pongan muchas caras, de que tengan muchas poses, personajes que puedan moverse rápido, no sé si me explico. Es que imaginaros poner a Silvana, que es esta de aquí, a, yo qué sé, a estirar la boca, a abrir la boca mucho, a cosas que solo se pueden hacer en animación. Por ejemplo, cuando el coyote sale corriendo del correcamino, bueno, de revés, el correcamino sale corriendo del coyote, que yo sepa. Pues el correcaminos corre que se las pela y es una exageración impresionante de correr, y Silvana pues no podría hacer esa exageración, pero un personaje de animación pues sí. Vale, después de esta preguntita tenemos que saber también dónde, cuándo y cómo va a ser, o sea, dónde va a estar metido nuestro personaje. Es que es súper, súper, súper importante. Por ejemplo, ¿cuál es la historia del personaje? ¿Dónde y cuándo? Pues ocurre lo, pues, el donde él esté viviendo, ¿vale? Por ejemplo, pues si nuestro personaje es Stitch, bueno, es que Stitch está un poco regular, pero por ejemplo, volviendo a Silvana, pues nuestro personaje es una criatura fantástica que vive en un mundo fantástico y todo eso. Entonces vamos a tener que tener muy en cuenta pues el tipo de vestimenta que tiene, el tipo de armas que tiene, digamos, el físico que tiene, ¿vale? Es que lo va a marcar todo. Y otra cosa muy importante de saber a nuestro personaje es a qué target va dirigido. Y vosotros diréis, Irene, ¿qué es eso? ¿Qué es el target? Irene, cállese, señora, no la entiendo. El target significa a qué tipo de comunidad va enfocado ese dibujo animado o ese diseño de personaje. Pues yo qué sé, si va enfocado a público, a niños, si va enfocado a niños, si va enfocado a adultos, si por ejemplo va enfocado a artistas, pues ese es el target, como la comunidad. Es el público objetivo, el buitre. A tope. Ah, mira, lo ha dicho Joan antes. Exactamente. El público objetivo. Y por último, lo que tenemos que... Yo creo que él, de hecho, lo más importante de todo es qué relevancia o qué es el punto de inflexión que da nuestro personaje a la historia. ¿Nuestro personaje es el malo que se carga al mejor amigo del protagonista? Entonces tiene que ser como una persona súper cruel, súper horrible. O en cambio es una ninfa que vive en el bosque, es amiga de todo el mundo y su mejor amigo es un pato. Entonces, acabas de llegar, Mona Luisa, no te preocupes, estamos en el principio justo. Entonces, ya cuando tenemos estas preguntas hechas, que son como las más básicas, que cuando trabajéis en una empresa de animación o videojuegos, estos nada más llegados van a dar esta información. Van a decir, toma, here you go, y te van a decir todo esto. Esto, por ejemplo, para quienes hacéis cómic o creéis vuestros propios personajes, tenéis que tener esto muy claro antes de poneros a diseñar. Lo digo porque yo soy la primera que me encanta ponerme a dibujar y me da igual, y yo me pongo a dibujar y nunca, y a lo mejor no me pongo a pensar esto, pero creedme que después os quita muchísimo trabajo. Y es súper, súper, súper importante. ¿Por qué un pato? ¿Por qué no un sapo? Un sapo, Grey. Un sapo. Es la mejor... La ninfa es la mejor amiga de un sapo. Efectivamente. Porque la ninfa no le sabe.
Vale, pues después de saber esto... ¿Has visto qué bonito, eh? Qué presentación, chicos. Os quejaréis de mí. Después de saber esto, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es como definir la historia de nuestro personaje. Que esto sí es como un poco más... denso. O sea, aquí lo tenéis puesto como una diapositiva, como súper bonita, en plan... Sí, súper fácil. No. O sea, aquí lo que tenéis que hacer es como inventaros la historia en la que está envuelta el personaje. Que esto, cuando estéis en una empresa, pues también os lo dan ya de gratis. Te lo dan. Entonces yo tengo un personaje que hice ya hace un tiempo, que es este señor gnomo que tenéis aquí al lado. Entonces, esta es la historia del trasfondo del señor gnomo, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces dice así... El bosque siempre ha estado repleto de magia. Y más para Lucy. Ella vivía en una de las cabañas cercanas al lago Eastwood. Antes de la puesta de sol, se adentraba en lo más profundo del bosque para encontrar fantásticas criaturas y alguna aventura emocionante. Un buen día, conoció a una criatura de lo más particular. Parecía un señor pequeño y muy enojado. Portaba un gran sombrero picudo rojo y un hacha. Este, nada más notar la presencia de Lucy, corrió y desapareció de su vista, dejando atrás su diminuto sombrero. Desde ese momento, Lucy vuelve siempre al ocaso, al mismo lugar, únicamente para devolverle la prenda a su pequeño amigo. Pues, después de esta historia que es bastante escueta, simple, un poco... Bueno, la verdad es que nos contesta muchísimas de las respuestas de antes. Muchas de las respuestas de antes ya nos las dice, ¿vale? Se me ha olvidado, he quedado 20 minutos tarde, no te preocupes, Laura. Entonces, aquí ya podríamos responder algunas de las preguntas que nos está poniendo esto. ¿El personaje principal? El personaje principal yo diría que es Lucy. Pero entonces no sería el personaje principal, sería como un secundario, ¿vale? Es un secundario. Es para un cómic, un videojuego, una animación. Este os digo yo ya que era para animación. Entonces, lo que buscamos es un personaje que sea como muy sencillo y muy manejable a la hora de darle dinamismo, ¿vale? ¿Cuál es su historia? ¿Cuándo ocurre? Pues la historia la tenemos abajo y ocurre en el bosque. Y es como... una historia actual, en plan, no es del siglo XVII, es actual. ¿A qué target va dirigido? Os lo digo ya, iba a niños y a público adolescente. Para la gente con hormonas adolescente. Ahí va. ¿Y qué relevancia tiene nuestro personaje en la historia? Pues marca, o sea, marcaba que la niña se hace mayor, ¿vale? Es como la llegada de la madurez, ¿vale? La Horny Squad. La total. La Horny Squad es para esto. Vale. Pues después ya, teniendo estas preguntas ya resueltas, podemos ponernos con el siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso, ya cuando tenemos la historia, es hacer un mind map. Mind map. Madre mía, no sé hablar. Un mind map. Es como una especie de lluvia de ideas, ¿vale? Pero yo como soy un artista visual, hay gente que le ayuda mucho a apuntar ideas en una libreta, ¿vale? Pero a mí me ayuda esto porque yo soy un artista que soy muy visual. O sea, yo todo... Bueno, artista, soy una persona muy visual. Yo todo me fijo en imágenes, en vídeo, en lo audiovisual, ¿vale? Entonces, pues yo lo que hago es como una especie de collage con un montón de ideas, ¿vale? Nota mental, Irene sabe demasiado. A ver, entonces, abre Pinterest. Os aseguro que Pinterest es una maravilla. O sea, mood board. Ah, ¿en serio? Mood board. Pues yo le llamo mind map, no sé por qué. Entonces, esto está fetén porque ayuda muchísimo a que tú te inspires. Yo abro Pinterest, no me avergüenzo de nada. O sea, Pinterest es el mejor sitio para hacer esto. Porque Pinterest te da muchísimas ideas súper diferentes de lo que tú has dicho, ¿vale? O sea, Pinterest es God, exactamente.
Entonces yo pues busqué cosas de bosque, cosas de criaturas fantásticas del bosque, cosas de leyendas de bosque. También te puedes fijar en cuadros. Por ejemplo, la primera imagen que veis aquí es de un cuadro, ¿vale? O sea, no hace falta que sea todo pintura digital. Puede ser fotografía, puede ser un cuadro, puede ser, no sé, un trozo de un texto que os inspire. O sea, el objetivo del mind map es que os inspire. Que vosotros estéis buscando fotos o cosas, recursos, y digáis, Dios, qué ganas de empezar con esto. ¡Qué pasada! Entonces, pues yo puse aquí pues la niña, que esta sería como Lucy, cosas de criaturas que encontraba. Y os recomiendo muchísimo que siempre en el mind map o en la lluvia de ideas que hagáis, ¿vale? Pongáis una paleta de color, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, busqué, creo, paleta de color bosque o algo así. Entonces, pues eso, pues ponéis paleta de colores y la que más os convenzca que puede ir dentro de vuestra dinámica, ¿vale? Pues la metéis, plan, para adelante. Y esto os va a ayudar muchísimo. O sea, os aseguro que este proceso, la gente cree que no es importante, pero a mí es el que más me gusta, porque es como que me doy hype a mí misma para trabajar en el proyecto. Porque hay veces que te contactan empresas o lo que sea, y tú, la verdad, pues estás agobiada o tienes una época muy, muy a tope de trabajo. Entonces, si haces este proyecto, te va a ayudar a ti misma a crear algo chulo. No algo como para salir del paso. No sé si me explico, chicos. Y está fetén, os lo recomiendo muchísimo. Y además es súper inspirador. Entonces, pasado ya el mind map, que de verdad es muy importante, aunque la gente crea que no, porque te hace ver que tienes muchísimas ideas en la cabeza y que eres una persona muy creativa, ¿vale? ¡Hola, Naisu! ¡Guapísima! Pues, pasado esto, viene un proceso que es uno de los más importantes a la hora de diseño de personajes, ¿vale? O sea, esto es súper, súper, súper importante, chicos. O sea, coged una libreta, coged una piedra que tengáis ahí, os lo escribí, tatuároslo en la frente. Esto es súper importante. Dentro del mundo del diseño o creación de personajes, ¿vale? Hay como una... Hay un instinto dentro de todos nosotros, de formas básicas, pues como el triángulo, el círculo, el cuadrado, que nos inspiran como sentimientos, ¿vale? Un pantallazo sirve también, efectivamente. como que estamos tan acostumbrados a ver todos los días millones de imágenes, porque, chicos, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Twitch, o sea, tenemos Twitter. Twitter es más de texto, pero hay aún así muchísima cantidad de imágenes. O sea, es que estamos rodeados de imágenes. Es impresionante. Y entonces nos bombardean todos los días, pues eso, con muchísima cantidad de cosas audiovisuales. Entonces, esto es psicología, ¿vale? Dentro de las formas básicas que existen en cualquier cosa. Si tú coges un círculo a la hora de hacer un diseño de personajes, aquí, por ejemplo, he puesto los personajes de la película de Up. O sea, película de Up. Quien no haya visto la película de Up, por favor. Por favor, tiene que verla, es un peliculón, es de Disney, Pixar. Pues aquí tenéis a los tres protagonistas principales y cómo, usando formas totalmente diferentes, nos inspiran cosas totalmente diferentes. Y esto, aunque yo coja, por ejemplo, a Moleón, que acabo de verlo, y me digan, no, Irene, yo la verdad es que lo veo y sin más, no me inspira nada. Dentro de ti te prometo que te inspira esto, porque es como una psicología que te meten todos los santos días con imágenes que la tienes súper interiorizada. Por ejemplo, el círculo, aquí podéis ver, no me acuerdo cómo se llama el niño, a este chiquito súper mono, lo siento, no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Podéis ver cómo el círculo, al ser totalmente, es una superficie que no tiene ningún tipo de esquina. No es como, por ejemplo, el triángulo,
que tiene como la arista esta, ¿vale? Las aristas nos recuerdan a cosas puntiagudas, cosas que hacen daño, ¿vale? Entonces, las cosas estas, los triángulos nos dan como sentimientos malos. En cambio, los círculos no tienen ninguna arista, ninguna especie de vértice, nada. No tienen nada así puntiagudo. Entonces, nos da la sensación de que es adorable, inocente, o sea, que es como cosas como muy naives, ¿no? Como naive, en plan, como inocente, ¿no? Que es como blandito, achuchable. Los ositos de peluche, por ejemplo, son también, toda la forma que tienen, pues eso, todo es redondo, o sea, así, así, los círculos de aquí, 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 son... Es que un osito de peluche es lo más... No hace daño, si la arista puta no hace daño. Pero es lo más achuchable que existe. Entonces a nosotros nos da la sensación de que es algo muy tierno, muy infantil, o sea, adorable, que es como blandito. Cambio el triángulo, y aquí podéis ver que este es el villano. El triángulo es la forma. O sea, aquí digamos que hace como al típico... pues eso, adorable, adorable de la peli, al dócil, ¿sabéis? En plan, al que es como un osito de peluche, ¿vale? Al tierno, con el círculo. Entonces, pues este personaje, o sea, es que literalmente este personaje es lo más inocente y más puro que existe en la... ingenuo, exactamente, que existe en la Tierra. En cambio, el triángulo es la forma por excelencia para los villanos. O sea, los villanos, los malos malísimos, todos, absolutamente, todos son triángulos. Triángulo, triángulo invertido, triángulo. O sea, vosotros si cogéis la forma de, por ejemplo, este personaje, veis que los hombros pues son más anchos que las piernas, ¿no? Entonces hace como una especie de triángulo y encima la cabeza igual. No os fiéis de un triángulo. Chicos, los triángulos, alejaros de ellos. Son mala gente. En cambio, pues los triángulos, como he dicho antes, pues son... Te da la sensación de que son como eso, como que te van a hacer daño. Por ejemplo, cuando tú ves algo así, pues te va... No te acercas porque te crees que te va a pinchar. Los Illuminati, un triángulo. ¡No! ¡No, socorro! Entonces, los triángulos son... Por ejemplo, ¿tenéis en mente a Hades? No lo tengo preparado, pero Hades, de Hércules... Es un triángulo Hades. A ver, Hércules. A Hades de Hércules, por favor. Mirad, aquí tenéis a Hades. Hades es un triángulo. O sea, es que además se ve perfectamente cómo aquí hace el triángulo. El triángulo para abajo. Es absolutamente un triángulo. Y cualquier malo que veáis, podéis verlo, es un triángulo. Entonces, después está, los villanos son los triángulos, ¿vale? Y los cuadrados son como el personaje de la película, que es como... que nos da como estabilidad. Que creemos que es como el personaje más... que siempre confiamos en él, ¿vale? Aquí podéis ver cómo Carl, que este sí se me acuerdo del nombre porque le amo, Carl... Cásase conmigo. No, que su mujer le quiere mucho. Carl, ¿vale? Es literalmente un cuadrado. O sea, pero vamos, es que si quitase la línea esta, veríais que se ve perfectamente. Perfectamente. Que es un cuadrado, ¿vale? Entonces, los cuadrados son figuras súper firmes. O sea, es una figura súper firme. Aquí está el suelo. Tú, si le das una patada aquí al cuadrado, pues se va a quedar así, ¿sabéis? Como mucho, se va a dar la vuelta y va a volver a caer así, en uno de los lados. Es un personaje súper estable. Es el personaje que te da como tranquilidad. Que tú estás viendo la película de animación y en ese momento dices, estoy a salvo. Porque está este personaje y es muy tranquilo y yo sé que no va a pasar nada porque es como la mente fría del grupo, por así decirlo. Mufasa es un claro cuadrado, por ejemplo. Mufasa, efectivamente. Entonces, estos personajes pues te dan firmeza, estabilidad, tranquilidad. A veces pecan un poco de ser los sosos. ¿Por qué? Pues porque es que un cuadrado pues tampoco es que sea una figura
Es Shushu. ¿Sabéis? Plan, es una figura un poco, pues, aburrida, ¿no? Un poco. Pobrecito, le hemos dicho Shushu. Está llorando. Aquí, un poco. En cambio, los triángulos, pues sí son como más dinámicos, ¿sabéis? No sé, los triángulos son como... pues eso, en plan, es como por aquí, hay como mucho movimiento. Y el círculo, pues que el círculo es que poder movimiento a tope. O sea, es la perfección del movimiento. De hecho, este personaje y este, pues se mueven millones de veces más que este en toda la peli. Este, aparte de que es un abuelo, ¿vale? Aparte de que es un abuelo, comparad, por ejemplo, el Rey León, Mufasa. Y el círculo sería, bueno, sería Simba, ¿vale? En plan, fijaros en la cara de Simba, ¿vale? Y Mufasa sería el triángulo, porque fijaros en la cara de Mufasa. Pues es que literalmente se mueven muchísimo más... Bueno, Mufasa no, es como si... ¡Ay, socorro! Mufasa es el papá. Y el hermano malvadísimo de Mufasa... ¿Cómo se llama, chico? Estoy fatal. Mi amigo humano de Cuzco y un cuadrado. Scar, gracias. Pues Scar, o sea, gracias chico, gracias. Scar es un triángulo. Simba sería el círculo y Mufasa sería el cuadrado. Gracias chicos, sois los mejores chicos. Entonces, esto, chicos, es el ABC del diseño de personaje. Sabiendo esto, vosotros ya podéis diseñar el personaje totalmente. Y a la hora de presentarlo a empresas de animación... o a empresas de videojuegos, lo van a tener muy en cuenta que sabéis esto. Porque si sabéis esto, os prometo que es la diferencia entre un profesional y un novato en esto del diseño de personajes. Os lo digo porque a mí me lo han dicho y que es como, esto es como la ley de oro de que detectan de que eres como que has trabajado en más cosas de diseño de personajes o eres pues un novato. Así que apuntároslo, por favor. Esto es el ABC, el ABC del diseño de personaje. Ya a continuación, lo que tenéis que hacer, ya cuando sabéis, claro, antes de esto, tenéis que averiguar, vale, mi personaje, ¿qué va a ser? ¿Villano? ¿Va a ser el personaje como divertido? ¿Va a ser el personaje... ¿qué va a ser? Porque es que tenéis que tenerlo súper claro a la hora de hacer esto. ¿Va a ser el personaje como estable, tranquilo? ¿Va a ser el amoroso, el tierno? ¿O va a ser el malo, malísimo, asqueroso que todos odiamos, pero en el fondo es bueno, solo que ha tenido una vida injusta y lúgubre? Entonces, después de saber esto, pues ya viene la parte... Esta es la parte de trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Que se llama thumbnails. Hacer los thumbnails. Que thumbnail literalmente significa uña del dedo. Y quiere decir que los thumbnails son estas cositas que tenéis aquí, ¿vale? Estas cosas. Que son como especie de sombras, ¿vale? Que se hacen como para ver a tu personaje. De lejos, tu personaje va a tener esta silueta. Y lo suyo es que tu silueta sea como interesante de lejos. Entonces, thumbnails es como uña del dedo, ¿vale? Literalmente significa eso. Y es que significa que esto se hace súper chiquitito. Aquí, de hecho, está súper grande puesto. La gente, yo suelo trabajar en plan haciéndolo... Sí, mira, pues hago esto y esto. O hago una esta y le pongo aquí una esta y aquí un arma y aquí una cosa y aquí otra cosa y aquí... ¿Sabéis? En plan... Cosas así son, tiene que ser muy chiquitito. Sí, del pulgar. Entonces, esto, lo suyo es que hagas 10.500 de estos. Mucho más chiquititos de los que tengo yo aquí. Otra cosa que os digo. Yo... Porque yo soy un poco vaga, os lo voy a admitir desde ya. Yo la verdad no hago más de 20. Aquí os he traído muy pocos, ¿vale? Pero yo no hago más de 20 porque me puedo llegar a morir del asco. Pero la gente que, bueno, que trabaja en videojuegos y todo eso, llegan a hacer como 100 o 150 sombras, ¿vale?
Y lo suyo es que tu personaje tiene que ser capaz de reconocerse y que todo el mundo en el mundo lo conozca y lo distinga a través de tu sombra. Si no se distingue tu personaje a través de la sombra y no parece interesante solo con ver la sombra, no nos interesa. Porque tu personaje tiene que llamar tanto la atención que ellos solo con ver la silueta les cause como atención, ¿no? Que quieran saber qué es eso, plan, ¿qué lleva? ¿Qué sabéis lo que me quiero decir? Sí, en distintas poses. Es como que... A ver, aquí es como si tú, por ejemplo... A ver, el personaje que yo tengo del gnomo al final fue este, el que yo elegí, ¿vale? O sea, porque yo, como veis, yo elegí la figura del triángulo, ¿vale? Porque el personaje, pues jaja, sorpresa, chicos, es el villano. Lo siento por este spoiler, pero es el villano, ¿vale? Entonces, mi personaje está, como veis, pues este es un triángulo, esto es un triángulo, esto es un triángulo, esto es un triángulo, todos son triángulos. Esto es un triángulo, esto es un triángulo, y aquí otro triángulo, esto es un triángulo, aquí hay un triángulo al revés y después aquí hay otro, ¿vale? Entonces, cuando ya tenéis claro, pues que por ejemplo este señor va a ser un villano, ya empezáis a usar de base siempre la figura que os he dicho antes, ¿vale? Y empezáis como, pues por ejemplo, aquí le voy a poner la nariz y aquí le voy a poner el pelo. Esta es la barba del gnomo y es que el gnomo va a tener como una faldita y estos son los pies. Entonces, esto ya es como súper creativo, ¿vale, chicos? Esto ya es como que se os vaya la pinza diseñando de una manera impresionante, ¿vale? Por ejemplo, que tenga aquí una barriga, que yo que sé, que tenga la nariz así súper puntiaguda, la barba, y que directamente no se le vean los pantalones y se le vean los pies. O sea, que tenga una mochila, que tenga cualquier cosa. Hace un resumen enunciado de lo que llevamos de los 4 puntos, ¿vale? Vamos a hacer un resumen, chicos. Hasta ahora, ¿vale? Que creo que esto es importante. Entonces, para empezar... Ya ves, curso de diseño, chicos. Para empezar, tenemos que... Antes de ponerte a dibujar y de coger el lápiz para hacer cualquier cosa, tienes que responder a estas preguntas o que la empresa a la que te está proponiendo el proyecto... te responda estas preguntas. Y son 3. Simple, fácil y para toda la familia. La primera es... ¿Quién es el personaje? ¿Es un personaje principal? ¿Es un personaje secundario? No sé, son el típico dúo de las películas que son como los tontos. ¿Sabes? Que te lo digan. Si es el villano, si es el protagonista... Si es uno de los intereses amorosos del videojuego, de la serie, de lo que sea, que te lo especifiquen, ¿vale? O si no, que tú, cuando estás haciendo la historia, lo especifiques. En mi caso, el personaje es secundario, ¿vale? No es el protagonista, pero digamos que, ya os lo puedo decir, es el villano, ¿vale? Es... El antagonista, perdón, protagonista. Estoy fatal, chicos. Entonces, lo segundo, súper importante, es para un cómic, un videojuego, una animación. Animación, ¿vale? Tenéis que saber responder cuál es la historia, dónde ocurre y cuándo. Pues la historia es de un gnomo que vive en un bosque, que lo encuentra una chica, ¿vale? Es en el bosque y es actualmente. ¿A qué target van dirigidos? Pues, ¿a qué comunidad objetiva va dirigida? Pues, va dirigido a niños y adolescentes, ¿vale? Y esta, os lo digo de verdad, esta es la pregunta más importante. O sea, importantísimo. ¿Vale? Esta pregunta es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué mi personaje es importante para la historia? ¿Por qué? Entonces, mi personaje lo que marca en la historia es la llegada de la madurez de la niña, ¿vale? O sea, antes es como, pues bueno, pues sí, pero en el momento que aparece mi personaje, le hace la pubertad a la chica. ¡Pum! En toda la cara, ¿vale? Entonces,
Esto es súper importante. Lo siguiente es definir la historia del personaje, ¿vale? Que ya la hemos leído. Tienes que, pues eso, en plan, saber qué pasa, qué ocurre, ¿vale? Después, esta, que esta es súper, súper importante, que es hacer un mind map, ¿vale? O un mood board, que parece que en animación también le llaman así, ¿no? Que es como hacer una lluvia de ideas, pero con imágenes. A ver, también si sois persona que les guste muchísimo escribir, o yo lo digo porque soy un artista visual, entonces yo me dejo llevar mucho por imágenes. Entonces, el mind map sirve para que tengas, o sea, para que tú te inspires, ¿vale? Para que tomes referencia, el momento de buscar referencia según la historia que tú quieras. Pues si tu historia es de pirata, vas a tener que buscar referencias de barcos, historias de piratas, cómo vestían, toda esa cosa. O sea, tenéis que documentaros, ¿vale? Sobre historia, sobre tipos de criaturas que habitan en la historia que vosotros queréis contar, ¿vale? Pinterest Time, efectivamente. Después, y bueno, y aquí os aconsejo mucho, mucho, que pongáis una paleta de colores, ¿vale? En plan, que pongáis todas las imágenes que vosotros creéis necesarias, que para mí pues fueron estas, y que pongáis una paleta de colores, porque os va a ayudar mucho a acotar los colores que queréis usar, porque es que tú si no estableces estos puntos, ¿vale? De antes, desde un principio, esto es, como dice aquí, se dice aquí en España, esto es el coño la Bernarda, en plan, esto no tiene ningún tipo de nivel de organización. Entonces tú puedes, por ejemplo, si es un... imagínate que estás haciendo una historia de pirata y no coge un azul, o no coge un... no sé, no coge nada, ¿sabéis? Tenéis que tener una referencia de qué colores son los que vais a tener que usar en todo el proceso, ¿vale? ¡Mierda! ¡Ay, Dios! Vale, y esto ya es lo que hemos estado hablando de la forma y la psicología de los personajes, ¿vale? Mis piratas todo lo que tienen es marrón. Bueno, a ver, es que también te has documentado, y los piratas, creo yo, que la mayoría que usan, o sea, lo que más usan es marrón, ¿no? Las prendas de cuero y todo eso, ¿no? Vamos, es lo que yo tengo entendido, que tampoco es que yo sepa aquí mucha cantidad de cosas sobre piratas. Vale, y esto, pues, para volver a recordarlo, ¿vale, chicos? Pues esto es como lo más... digamos que es lo más tocho. Esto es lo más tocho dentro de el diseño en general. Es lo más importante. Es que esto de verdad... Esto es... Sí, todo es como súper necesario. Yo creo que esto marca la diferencia entre que tu proyecto sea uno cualquiera que puedas encontrar en internet... En internet, perdón. O en Pinterest o donde sea. A que sea un proyecto profesional. ¿Vale? Esto se fija muchísimo, muchísimo las empresas, ¿vale? Y sea un cómic autobiográfico de humor. Claro, pues para ese tipo de cosas, Marta, lo que puedes usar es que qué tipo de sentimientos quieres que refleje el cómic. Pues si es humor, pues tendría que ser un personaje círculo. Que es un personaje, pues eso, pues los círculos pues son torpes, son como pues los círculos, os lo digo desde ya, suelen ser los personajes como tontitos, en plan, en las películas y todo eso, porque, pues eso, son personajes, los círculos es que, pues yo qué sé, botan, deslizan, se caen, o sea, tienen muchísima cosa para ser como divertido. Entonces, suelen ser los personajes divertidos, en general. Son achuchables, efectivamente. Los círculos son como que te dan ganas de cogerlo y de hacer... ¡Dios! Los triángulos son los personajes malos, malísimos, porque es que te dan una desconfianza con todos los... Pues, es que todas las esquinas te dan como la sensación de que te va a pinchar, ¿no? En plan, de que te va a acercar al personaje y te va a pinchar, y es como... ¡Aléjese! Y los cuadrados son como los personajes, pues los... Los cuadrados suelen ser como los padres, la figura como de respeto, ¿sabes? Por así decirlo. En las películas de animación, o la figura protectora.
¿sabéis? De la, porque tú, si eres, o sea, sos que un cuadrado, si tú eres un círculo, pues te pones aquí y te abrazas y haces así, un abrazo. Un abrazo de amor, ¿sabéis? Porque es que los cuadrados son como súper envolventes. No sé si me explico. ¿Cuánto va a durar la clase? Pues mira, no creo que dure más de una hora, chicos. Yo la he hecho sencillita y que sea ligera para todos, ¿vale? Estoy haciendo el resumen. Y esta es la parte que tiene más trabajo. Que es la parte en la que tenéis que hacer thumbnails. Que hemos dicho que thumbnail significa como uña, uña del dedo gordo. Y significa que tenéis que hacerlo del tamaño de la uña del dedo gordo. O sea, pequeñísimos. ¿Vale? Se queda súper chiquitito. Y tienes que hacer como millones. Porque la, el objetivo de esta fase es que tú... o sea, el objetivo de aquí es que tú hagas millones de siluetas y que haya una que sea como súper interesante, ¿no? Que te den ganas como de explorar esa silueta, ¿no? Pues por ejemplo, yo elegí esta después de hacer pues, millones de triángulos porque mi personaje era el villano, ¿vale? Entonces pues me lo llevé a los sketches y aquí empecé, pues como veis, vamos a hacer zoom, zoom, zoom. Pues aquí empecé a... Pues mira, triángulo. Que esto nos lo pedían en la descripción del personaje, que tenía un sombrerito, ¿vale? Aquí, triángulo, 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 ¿sabéis? Entonces aquí también, aunque esto es más tal... Entonces todo tiene que ser como así. Entonces el personaje al final te queda como una cosa así. En plan con los hombros mucho más anchos que el cuerpo... Y algo así, ¿vale? Me quedó el personaje. Más o menos. Y ya por último, después de hacer sketches, que estos sketches, como veis, aquí tienen como acting. Porque esto, cuando tú trabajas para una empresa de animación, ¿vale? Aunque esto lo hice también para un proyecto de la universidad que se llama animación, la clase. Cuando tú haces acting, te piden bocetos que se desarrolle una acción, ¿vale? Entonces aquí la acción que estaba haciendo era de talar algo, plan, hacer la talación de un árbol. Entonces el movimiento era pues que cogía la hacha, la levantaba y después pues pum, pegaba el hachazo, ¿vale? Entonces esto es como algo que te piden junto al proceso este de thumbnail, te piden los sketches estos, ¿vale? Para ver cómo tú dibujas o explicas que está pegando un hachazo. Y que se entiende, obviamente. Entonces, y ya por último. Por último. El resultado. ¿Vale? El resultado del diseño de personaje. Para presentar en. Para presentar en empresa. ¿Vale? De tanto de animación como de videojuego. En cómic, lo que suelen hacer es que te contrata a lo mejor el dibujante. Que a lo mejor no quiere diseñar, hacer el diseño de personaje o el guionista. Y es como no es tan, digamos, tan oficial ni tan profesional como esto. No te piden esto, pero yo aconsejo que lo hagáis siempre. Aunque te contraten para cómic, animación o videojuegos. Y tenéis que hacer un turnaround, ¿vale? Un turnaround es como se vería el personaje de frente. ¿Vale? Frente... De lado. Lado. Por atrás, yo qué sé, en plan. Por atrás. Por atrás. Y plan tres cuartos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pues tenéis que mandar esto. Esto se llama, de forma profesional en el mundillo, se llama turnaround. Que es como se vería el personaje. Pues si vosotros le ponéis aquí como una especie de base y está como girando, ¿vale? Así es como se vería el personaje. Y entonces, pues eso, tenéis que mandar esto. Y esto es como al final quedó mi personaje, chicos. Así quedó. Me pidieron que sí, obviamente se vería... En plan, que se viese que era como malo, pero que no fuese muy evidente. Entonces, pues aquí, por ejemplo, la forma de la barba y todo eso no estaba en forma triangular. Y además era para un cuarto de niño. Entonces, para un cuarto de niño, ellos querían un
un gnomo como súper normativo. Porque para todas las cosas que sean de cosas de niños, chicos, siempre os van a decir que hagáis como cosas súper clichés o súper canónicas. Porque los niños es como que identifican eso muchísimo más rápido que otra cosa. Entonces, eso, chicos. A ver, os leo un poquito. Si tenéis alguna duda, turn around. Look what you see. Turn around. Look at what you see. Estamos como Stranger Things fatal, chicos. En ilustración, lo que estudio, en primero nos hicieron hacer esto. Pues entonces está súper bien. Súper, súper bien. Es medio triangular, medio redondito. Buen tricky, sí, sí, sí. Pues eso, chicos. Entonces, pues, para cosas de niños, siempre las empresas van a pedir que hagáis cosas simples y que sean de cliché, porque es mucho más fácil de identificar, ¿vale? Y aquí pues veis la forma, ¿no? Que pues aquí y aquí, en plan, triángulo y triángulo. Y ya estaría. Y esto sería la clase. Creo que yo, mi interés era que durase una hora, ¿vale? Y ahora tenéis que hacerlo vosotros, chicos. O sea, mi intención era que la clase durase una hora. Y yo creo que más o menos, ¿no? 52 minutitos. Que no quería que fuera muy pesada, porque si no, esto iba a ser un poco muermo. Y bueno, y ahora, después de esto, ¿vale? Yo he pensado que, en plan, que a ver, que es lo que os he dicho, que yo os voy a proponer como una actividad, y si queréis la hacéis, y si no, pues no. Yo no voy a ir a buscaros y a obligaros, pero era por si ya, o sea, todo este curso vamos a ir diseñando un personaje, ¿vale? O sea, la siguiente clase va a ser para aprender a hacer las expresiones y los gestos del personaje. Entonces, el personaje que hagáis ahora a partir de esto que os he dado, ¿vale? De esta clase que os he dado, es el personaje que vamos a ir desarrollando durante todo el curso, ¿vale? Vamos a aprender a hacerle gestos, vamos a aprender a hacerle la ropa, el diseño de color y cómo prepararlo para un portfolio profesional, ¿vale? Entonces, la tarea, que si queréis la hacéis, si no, pues no, no pasa nada, es diseñar un personaje, ¿vale? Y que le inventéis una historia para ese personaje, ¿vale? Entonces, digamos que lo que tenéis que hacer es hacer todo el proceso que hemos estado contando y al final hacer el turnaround, ¿vale? En plan, dibujar al personaje de frente, de lado, por atrás y en tres cuartos. Entonces, lo subí al Discord, ¿vale? Y la siguiente clase, antes de empezar la clase, los vemos. Antes de empezar la clase del 14, los vemos y ya damos la clase siguiente, ¿vale? Y yo creo que puede estar muy chulo. Y la clase del 14 vamos a aprender, o sea, aquí es como, esta clase ha sido cómo diseñarlo, cómo hacer un personaje interesante. Y la siguiente vamos a aprender a darle vida al personaje, ¿vale? Entonces yo creo que puede estar guay, y si vosotros queréis participar, lo subí al Discord, o sea, lo he puesto, o sea, que quien quiera lo puede hacer y no subirlo al Discord, ¿vale? Pero si lo subí al Discord, yo lo veo y os doy feedback. Entonces, pues yo creo que puede estar bien y puede ser interesante. Y el siguiente 14 de julio, pues ya sería la siguiente clase. Gente. A ver. Os leo un poco. Un momento. Me encantó la clase. Ay, chicos, por favor, decidme. ¿Qué os ha gustado la clase? Ay, muchas gracias, David, por poner el Discord. David ha puesto el enlace del Discord. Entren, mi gente. Entren allí a ver cositas al Discord. Lo sube ahora el vídeo a YouTube. Sí, no os preocupéis, que el vídeo de YouTube, en plan, en el momento que se acabe el directo, lo subo a YouTube y no hay problema. Pero no os preocupéis, que ahora nos quedamos un poco más de rato, aunque no sea con clase, ¿vale? Explica increíble, 10 de 10, en serio. No, estaba súper, súper, súper rayada, Noelia. Estaba súper rayada porque estaba un poco nerviosa. Porque yo explico las cosas en plan como si vosotros fueseis mis besties. O sea, yo no en plan profe ni nada de eso. Entonces estaba nerviosa de que no se me entendiese o algo. Así que no sé, dadme feedback. ¿Cómo he sido de profe? Quédate ya al ejercicio con nosotros. Sí, yo tenía pensado hacerlo.
O sea, voy a hacer otro personaje. Porque me gustaría hacer la dinámica con vosotros. Esto no es algo que os mando y ya está, ¿no? Ha sido una clase muy divertida y he aprendido mucho. Gracias. ¡Oh, qué guay! Increíble. Bobinazo sin vergüenza. Pero bueno, ¡Joshi! 12 de 10. Cuidado. Tu perfil de profe es la profe guay y molona. ¿Tú crees? Ojalá, la verdad. Me encantaría. ¡Ostras, Boldi! ¿Has donado 10 pavos? ¿Has donado 10 pavos? Muchas gracias. Es que tengo las alertas desactivadas. Porque no quería tener interrupciones durante la clase, ¿vale, chicos? O sea, quería ir súper fluida y leer cosas en el chat y hablar con el chat, pero tampoco quería que esto fuese súper muermo. Así que, ¡joe! ¡Muchas gracias! Pero bueno, ¿qué está pasando, Joan? ¡Joan, muchas gracias por la sub! O sea, yo pongo mi Sairin 2022 y no me lees muy mal. Ya te he leído. ¿Hasta cuándo se puede subir los dibujos al Discord? Pues mira, antes del 14 de julio, que el 14 de julio va a ser la siguiente clase. ¡No! ¡No! ¿Te ha gustado la clase? ¡JC! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Joder! ¡Os voy a suscribir todos hoy que no escucho! ¡Pues muchas gracias! ¡Ah, Joana! Pues muchas gracias, Joana. Te lo agradezco mil. Ahora eres Finn, el humano. Me pasa mucho. Ok, ok. Me explicas lindo. ¿En serio? Igual, yo tenía una duda para este ejercicio. Pues dime la duda, Shisher. O sea, ahora es el momento dudas, chicos. Airi literal ha hecho una clase de 4 horas en una hora y free. Es que esto no puede ser free. No sé, o sea, a mí me han estado hablando mucha gente y me ha dicho que por qué hago esta clase como gratis, ¿vale? Pero es lo que digo, o sea, yo he trabajado de diseño de personajes, pero yo no me considero una diseñadora de personajes de la hostia. O sea, yo es como, bueno... Y si podemos aprender entre todos y lo poco que yo sé, pues os lo enseño a vosotros. Pues si a alguno de vosotros os interesa, pues optar a trabajos de este tipo, pues yo creo que a mí me hubiese encantado, a la Irene chiquita de hace 2 años, que empezó a trabajar de cosas de estas, me hubiese encantado que hubiera venido alguien a decirme, haz esto. Te propongo que pruebes a hacer esto porque a mí me han dado una de hostias. La vida y cosas, y me las podría haber ahorrado por gente como lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Así que si yo os puedo ahorrar pues ese tipo de hostias, pues mira, la verdad es que me alegro. Y si ya vosotros, porque veis que me lo curro y veis que esto merece la pena, este contenido, me apoyáis con una suscripción, pues eso significa amor verdadero. Y que no venéis aquí como solo a escuchar, ¿sabéis? Que si os lo podéis permitir y lo hacéis, es como... no sé, que os quiero y ya está. Doméstica, ojalá, ¿eh? Doméstica, llámenme. No sé. Yo estoy mientras veo la clase intentando limpiar mi cortina de pintura acrílica, pero bueno, sapo, ¿por qué? ¿Por qué? Es genial lo que hacen, no sé. Yo creo que puede estar bien, puede estar bien. Esto empieza por aquí, no es un grado de animación, que son 4 clases. Irene, léame. A ver, perdón. Shishel, ¿hacemos el personaje como nos dé la gana o lo hacemos para un estilo concreto? En plan, para niños, para cómics, para videojuegos. O sea, yo creo que... Irene, léeme, hermosa. Yo creo que lo suyo sería que lo intentéis enfocar para algo. En plan, para cómic o para animación o para videojuegos o para una historia vuestra. Lo digo porque a la hora de hacer el portfolio, ¿vale? Que es la última clase, que de hecho, un momento... Os lo voy a poner aquí. A la hora de hacer el portfolio, que es la última clase, vamos a tener... O sea, yo me he preparado, como digamos, una clase que dependiendo del portfolio que queréis hacer, en plan de animación, porque es que son portfolios totalmente diferentes. Si queréis hacer un portfolio de animación o un portfolio de videojuego, es totalmente diferente uno entre otro. Entonces, por eso digo que sí que lo tengáis un poco claro, ¿sabéis? O si es para cómic, porque... eso marca mucho la diferencia de lo que buscan, porque no es lo mismo lo que buscan en diseño de personajes de animación que para videojuegos. Entonces, pues si lo tenéis claro, genial. Y si no lo tenéis claro, pues hacedlo y disfrutarlo y pasarlo bien. O sea, aquí este curso es para gente que se quiere meter en el diseño de personajes de primera y para gente que quiere, pues eso, en plan, expandirse. Y ya está. Bebo agüita. Gracias, Mona Luisa. Te lo agradezco. La primera vez que paso por acá y quedé maravillado. Muchas gracias por la clase. Jo, pues Robin, me alegro que te haya gustado.
¿Mismas bases para todos o cada uno libre? ¿Mismas bases para todos significa que, cómo? Explíquese. Desarrolle su respuesta. Muchas gracias a todos los follows, a todas las cosas. O sea, yo estoy flipando. No he podido... Pues eso, que estaba pendiente y no tengo las alertas puestas. Pero os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. No sé por qué. No escucho nada. Estaría bien, como no sé, solucionarlo. A ver... No escucho nada. A ver, hola. Hola, Geteco, ¿qué tal? ¿Dónde hay más oportunidades de trabajo? Yo creo que hoy en día hay más oportunidad en videojuegos. En videojuegos. Más que en animación. Pero porque animación... buscan cosas también muy concretas. Así que si queréis... Tirad para cosas de videojuegos. Eso sí, para videojuegos buscan también cosas súper específicas. En plan, diseños de personajes súper impresionantes y súper rocambolescos. Animación mola. A mí al menos me gusta más trabajar para animación. Porque te dan mucha libertad a la hora de eso, de pues, hacer diseño de personajes. Videojuegos no te dan tanta. el sector artístico de videojuegos está uff. Ah, sí, te lo digo, como diseñadora, desarrolladora. Buscan cosas muy concretas y bien pulidas, eso es. Son como muy... digamos que la gente que trabaja en videojuegos son como muy... tiquismiqui. En plan, buscan X. En plan, buscan la X y si tú eres XY, pues no le sirves porque solo buscan X. No sé si me explico. Supongo que la técnica sirve tanto para la caricatura como anime, realismo, etc. Claro, sí, en verdad funciona... Funciona para todo un poco, la verdad. Yo lo he estado contando desde el punto de vista de cómic, animación y videojuegos porque es lo que yo he estado trabajando. Pero sí, en plan, yo creo que para todo es igual. O sea, es una buena metodología. Es una buena forma de organizarse, yo creo. Y ya independientemente para qué. No sé si me explico. Sí, me dejo un besito. Que vaya bien, gracias por pasarte. Si tenemos respuesta a las preguntas del principio, como por ejemplo un personaje masculino, villano o cada uno puede hacer lo que quiera. A ver, yo os recomendaría que hicieseis los pasos que os he dicho porque para algo lo he dicho. En plan, que si queréis podéis obviar pasos. Porque por ejemplo vosotros ya tenéis... no necesitáis tanta información porque simplemente queréis practicar. Pues no hace falta que sepáis, no sé, todo del personaje. Pero yo lo recomiendo... Porque así os acostumbráis a trabajar de esta manera. No sé si me explico. Y ya estáis como interiorizados un poco. Entonces yo creo que os lo recomiendo. Creo que al final del día estamos igual que con animación. Pero sí, van al grano con las cositas, pero en estilo como... pero en estilo como un formato, sí. Total, es que videojuegos... Yo las veces que he trabajado para videojuegos, yo me acuerdo que eso, que era como súper... me sentía un poco coartada. O sea, me encanta trabajar para videojuegos porque me encanta diseñar armas, diseños de ropa y en videojuegos que te hinchas de hacer eso. Pero me sentía un poco eso como acotada, ¿no? En plan, no te puedes salir de aquí. Y yo, vale, señor, sí, señor. Los únicos pasos que tú nos has dado ha sido hacer un personaje cuadrado, triángulo, redondo. Ah, bueno, claro, en plan, a ver. Que si queréis, obvio, a ver, que esto es como lo más básico, o sea, es lo que estoy diciendo, que esto de aquí es lo más básico, es como el ABC de diseño de personajes, pero que vuestro personaje puede ser, yo qué sé, en plan, no hace falta que sea de otra forma, puede ser de otra forma, esto es como lo más sencillo, 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 en plan, si queréis hacer un personaje, literalmente sabéis, la serpiente esa de... de monstruo S.A. es que literalmente es una S o que yo que sé, que os podéis saltar esto, pero esto es como lo que he dicho, es como un poco el ABC. Vosotros podéis, yo os doy las bases y vosotros ya sabes, en plan mind blowing un poco. Yo estuve como diseñadora de assets y escenarios, pero está todo con un manual de pautas, tipo este trazo en este grosor con esta paleta de colores, sí, literal. Literalmente, por eso digo que animación es como más liberador. Pero sí, o sea, te entiendo tantísimo, Dios mío, me estoy reavivando otra vez. ¿Podríamos enviarte diseños que ya tenemos para que los analices? Es que no sé si mis personajes reflejan lo que quisiera, son de cómic. Pues Robin, déjalo en el Discord
y yo lo veo el siguiente día. O sea, el siguiente día los quiero ver todos, los que hayáis mandado, ¿vale? Porque así entramos como en dinámica un poco. De hecho, la clase de hoy ha sido tan corta porque no hemos podido ver nada de antes. O sea, empezamos desde cero. Totalmente. Por eso no sabemos si hacer un hombre o una mujer, si hacerlo para cómics, para otra cosa. Demasiado abierto. Hay que pensar mucho, hay muchas opciones. No sé, yo es que pensaba que, por ejemplo tú, Shishel, yo pensaba que a lo mejor tú tendrías claro que querías hacer algo para cómic. Entonces, para hacer algo para cómic, pues te coarta hacer un personaje más simple, ¿sabes? No sé. No sé si os he liado más. Pero que, en plan, que vosotros hagáis lo, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? En plan, ¿seguís esto o no? Un poco. Pero no sé. Esto es como una clase de conocimiento. Ya vosotros podéis hacerlo y usarlo como queráis. Para vuestros propios personajes. Vosotros, yo diría que os tiréis a la piscina y diseñéis personajes. Y el siguiente día yo os doy feedback y pienso lo que sea. No sé. A ver, os leo. Márcate una piratilla, claro. Márcate un piratilla. Itachi, hello. ¿Qué tal? Enlace del Discord, ahí lo tienes. Marone, qué efectividad, madre mía. Las convenciones y las normas están para retorcerlas, efectivamente. O sea, yo aquí os doy, digamos, os doy lo más básico. Lo más básico. Y ya, si vosotros lo queréis retorcer, estupendo, ¿eh? En plan, eso es lo suyo. Yo qué sé, en plan... Yo, por ejemplo, este personaje es que es súper simple. Súper simple. Pero ahora, o sea, yo ahora... Lo suyo es que ahora nos quedemos todos aquí como trabajando un poquito. Cada uno en su personaje aquí de tranquis. Y eso. Y estamos aquí tranquilitos trabajando todos, yo incluida. Hombre, Adifesio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Irene no lo sabe, pero tengo un trozo de Senior Style suyo a media y que nunca acabé. ¿Cómo? El de la chica esta. Oh my god. Bueno, chicos, ya que estamos, me voy a hacer auto spam. Muchas gracias, JC, por darme pie a hacerlo. Tengo un trozo de Senior Style, por si alguien no lo sabe, que está ahora mismo en vigor. Entonces, si alguien se quiere animar a hacerlo, es este señor fuerte. Y buen horro. Hidratación. Voy a beber agüita. Y está... O sea, está para que lo hagáis hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre tiene fecha límite. No por gusto, os aviso. Pero eso, está potente el señor. Las reglas están para romperse, pero para poder romper una regla tienes que conocerla. Así que tomen nota. Yo no puedo trabajar los personajes porque me tengo que marchar a estudiación. Que tengo mañana la única recuperación que arrastré este año en la uni. Hola, Enrique, pues mucho ánimo. Mucho ánimo para el examen de mañana y espero que te vaya súper bien. Ya nos contarás qué tal. Mucho ánimo y no te preocupes. Esto podéis hacerlo cuando queráis. En plan, el jueves que viene yo miro los personajes que me habéis mandado, pero esto podéis hacerlo cuando queráis. Este directo se va a subir entero a YouTube, ¿vale? Así que lo vais a poder ver enterito. ¿Qué es eso? Perdón por mi ignorancia. Pues un Draw in Your Style es como se traduce del inglés a dibuja esto en tu estilo. Entonces yo doy este dibujo y vosotros tenéis que dibujarlo en vuestro propio estilo. Y bueno, y si queréis subir las redes sociales, pues seguid las normas que pongo aquí, ¿vale? Y ya está, y me mencionáis porque yo lo quiero ver vuestros dibujitos. Y lo guay de esto es que si lo quieres dibujar en digital, lo dibujas en digital. Si lo quieres dibujar en tradicional, lo dibujas en tradicional. Si quieres hacer un collage con esto, lo haces collage. Podéis hacerlo como queráis. Todo está muy guay porque es muy libre. Y ya ve, qué más cosa. Alex Freshly, muchas gracias. Me alegro que te guste, qué tal, cómo está. Uy, me estiro. Yo soy nueva en Discord. ¿Dónde debería dejar el dibujo? Pues, a ver, we will see. ¿Dónde dejamos los dibujillos? ¿Dónde la estáis dejando? Aquí, ¿no? En vuestros dibujos. Yo creo que lo suyo sería aquí. En vuestros dibujos. ¿O queréis que hagamos uno que sea solo para esto? Yo creo que...
Pepepepe. O lo hacemos aquí, o mirad, chicos, así de fácil. Texto. Curso. Diseño. Personaje. Porque total, tengo millones de canales. Porque uno más no va, no hace falta, ¿sabes? Nah, no pasa nada. Por uno más no pasa nada. Y poniéndolo aquí, porfi. Plan, los diseños de personaje. Pues eso, eso. Vale, uno especial. Vale, pues eso, chicos. Aquí os lo dejo, ¿vale? Los vais subiendo aquí. Y ya está. Perdón. A ver. Os leo. Soy nuevo y recién estoy llegando. ¿Va a hacer feedback si le envían los diseños de personajes? Sí. Voy a hacer feedback el jueves siguiente. Que el jueves siguiente vamos a aprender a hacer expresiones faciales y cómo darle vida al personaje, ¿vale? Ya puedo canjear para el sketch. ¿Puedes canjear para el sketch ya? ¡Vikinga! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Vikinga! ¿Tienes esa cantidad de poder ahora mismo? ¡Ojo! ¡Vikinga! ¡Dios! Hablando de sketch, ¿cómo, cómo? ¡Listo, vikinga, pues! ¿Qué quieres? O sea, para los que sois nuevos en el canal, ¿vale? Tengo una recompensa con puntos del canal que consiste en que yo te hago un sketch personalizado, simple, a línea, de lo que tú quieras. Pero claro, vale muchísimos puntos, que creo que son 50.000 puntos. Entonces, la gente que se queda aquí mucho tiempo conmigo y en el canal y que se queda a las raids y hace cositas, gana puntos y pues consigue un sketch personalizado. A ver, ¿qué quieres, vikinga? A mí en modo vikinga con un pollo al lado. ¡Ay, qué guay! Vale, me gusta, me gusta. Recién voy llegando, pues jo, jovas, pues. El curso ya lo hemos dado, pero no te preocupes porque lo voy a subir a YouTube luego más tarde. Qué bien, pues me lo apunto, vikinga. Qué guay. Qué guay, qué guay. Ya tengo dos sketches. El de Kuro y el de vikinga. El último paso es obligatorio. No sé hacer turnaround. Pues mira, Marone. Yo te recomiendo que lo hagas. Porque es como súper... Que lo intentes, al menos. Yo te diría que lo intentes. Y si no... Y si no te ves así muy apurado y que te está agobiando mucho, pues entregalo simple y ya está. O sea, yo lo que quiero es que disfrutéis, chicos. Yo quiero que os lo paséis bien dibujando. Y si va a suponer un calvario para vosotros, no. O sea, yo os recomiendo que hagáis el turnaround porque es lo que os piden las empresas, ¿vale? Pero si no queréis hacerlo, pues no lo hagáis. Yo lo voy a ver igual. Que empezaste un día... Sí, lo tengo a medias, Chris. Efectivamente, tengo que terminarlo. Tengo que terminarlo, tu sketch. Pues el primero va a ser terminar el de Chris, el de Kuro y el de vikinga. De hecho, yo creo que abriré un directo para hacerlo. Me voy a esforzar para conseguirlo, el sketch, antes de finales de verano. Ojo, Marta, a tope. ¿Lo hacemos a limpio y enterito o a boceto? Como queráis. O sea, vosotros... Yo os recomendaría que lo hagáis en plan como lo he hecho yo. Plan arte final... Porque... Es lo que digo, el último día, o sea, aquí el 28 de julio, la clase, la última clase del curso va a ser cómo hacer un portfolio. Entonces, si tenéis el arte final de los diseños de personajes y lo que os vaya pidiendo, pues vais a poder hacer un portfolio sin problema, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que lo tengáis así, pero que os lo vuelvo a repetir, que si es un drama o solo queréis practicar o lo que sea, o no tenéis tiempo, no os apetece, lo podéis dejar en modo sketch y lo termináis en un futuro. O sea, que esto no es una carrera ni nada de eso. O sea, tranquilos, tranquilos, mis niños, mis niñitos guapísimos. Luego no tendré tiempo, claro, imagino que empezarán las clases, ¿no? A ver si consigo diseñar un personaje para otro cómic. ¡Ojo! Me pondré a soltar la manita para avanzar todo y de paso avanzar la tarea de este día y el draw this. ¡Madre mía! ¡Madre, madre mía! Pues, sin más dilación, para calvario mi calva, Irene. Pero bueno, Grey. O sea, subo el chat y veo eso, Grey. Pero bueno. Subo el chat y solo llego a leer eso. Me encanta, es como muy... No sé.
Ay, esta camisetita de tirantes es nueva y es rara, chicos. No se me ocurre ninguna historia. Si no, chicos, os recomiendo que si no se os ocurre nada, cojáis una historia que ya esté hecha. Como por ejemplo, mira, ¿para qué os lo voy a decir? ¿Para qué os lo voy a decir si os lo puedo hacer? A ver, yo voy a hacerlo, ¿vale? Quiero puntito. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jesús. ¿Tú qué tal? Me alegra verte por aquí. Vale, vamos a guardar esto con todos los manchurrones. Eso, dibujar. Yo os recomiendo que si no se os ocurre nada... Mira, diseño de personaje, diseño de personaje. Mira, si no se os ocurre nada, yo os recomiendo que lo que hagáis es coger una historia que ya esté hecha, ¿vale? Y hagáis un diseño de personaje con la historia que ya esté hecha. Por ejemplo, vamos a buscar una historia que ya esté hecha y nos pueda molar, ¿vale? Como por ejemplo, pues mira, no se me ocurre ninguna, no quería poner esta, pero mira, por ejemplo, Caperucita Roja. Caperucita Roja, que es como se dice en España, ya no sé si en Latinoamérica se le llama de otra manera, ¿vale? Caperucita Roja es una historia que es universal. Es totalmente universal, yo creo. Todo el mundo conoce la historia de Caperucita Roja, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer el diseño de personaje de Caperucita Roja basándonos en la historia, ¿vale? Entonces, pero claro, vamos a hacer un diseño de personaje diferente. Vamos a tener que cambiar algo de la historia porque Caperucita Roja, pues lo malo que os digo es que todo el mundo la conoce, pero no queremos que se parezca a la que todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué le podemos meter a la historia para hacer una Caperucita Roja diferente? Podemos meter que, por ejemplo, es una Caperucita Roja moderna, no sé, del futuro. Es malvada, una Caperucita malvada. Mira, me gusta. Ayudadme, chat. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una idea de personaje para los que no tengáis una historia que contar. Que hay gente que... Hay gente que no tiene ninguna historia y pues podemos hacer un personaje, ¿vale? Caperucita Roja, pero en plan Vaporwave. ¿Vaporwave qué es? JF. Mira, Cyberpunk. Cyberpunk. Mira, Cyberpunk. Eso mola. Cyberpunk. Mira, pues una Caperucita Roja malvada y Cyberpunk. Eso puede molar, ¿vale? Ya tenemos cosas. Dale Siniestro que haya matado al lobo y que tenga la piel de lobo en plan capa. ¡Buah! ¡Dios, qué guapo! Vale. Digamos, asesinado al lobo, ¿vale? ¡Guau, qué bueno! Hostia, qué historión, ¿eh? Algo interesante es como que hicieron Monster High y Ever After, los hijos del personaje famoso. ¿Algo interesante? ¿Cómo? En plan futurista, retro, pero Cyberpunk ya mola. Vale. Cazadora de lobo. Mirad, qué guapo. Cazadora de lobo. Vale. Pues mira, con esto... Vamos a dejarlo así porque si ponemos muchas cosas, se nos va la vida, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos el papel que tiene, ¿vale? Y sabemos qué es en la historia, bueno, qué ha pasado en la historia y qué, bueno, qué es lo que hace, ¿no? Esto es como el punto de inflexión que hemos dicho antes que necesitamos. De nada, gente, sí. Está súper bien. Tenemos... Como más o menos la época, ¿no? Cyberpunk podemos poner que es como futurista un poco, ¿no? Es como... Está en el futuro, ¿no? Y sabemos dónde. En plan... ¿Dónde se desarrolla la historia? Podemos poner como un poco de... En un bosque. En el bosque de Caperucita Roja, pero es como apocalíptico, ¿no? Que ha pasado algo. Que ha pasado como... No sé, como una catástrofe... De una central nuclear o algo así, yo qué sé.
Estoy pensando cómo podría ser mi personaje y tengo una duda sobre la forma. Dígamelo. Dígamelo. Podríamos poner como el bosque... Yo qué sé, bosque... bosque radiactivo, yo qué sé, ya que estamos. Vale, va a poner en situación. Buenas, ¿qué tal, Beca? Vale, pues después de esto ya tenemos más o menos lo que hemos dicho antes, ¿vale? Vamos a ir... Es como si fuese un bosque, pero todos son tubos de metal, como si fuesen los restos y los cimientos de casa. ¡Wow! ¡Dios, Enrique, eres buenísimo! Chernóbil, un poco. Vale, pues sabemos... Bueno, sabemos que es la personaje principal, ¿lo vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, personaje principal. Personaje principal. Principal. Pensando en un personaje estilo, Silvana. ¡Ojo! Con una forma mucho más humana, realista, no sé cómo decirlo. ¡Ojo, qué guapo! Pensando en un personaje estilo, Silvana. Con una forma mucho más humana, realista, no sé cómo decirlo. No sé cómo introducir ahí la forma. Pues, a ver, lo bueno es que si haces un personaje realista, puedes meter la forma en el vestuario. Porque como siendo un personaje realista no puedes jugar mucho con las formas de la cara porque son realistas, juega con el vestuario. Que el vestuario sea como, pues si es villana, que sea puntiagudo. No sé si me explico. Si por ejemplo le pones hombreras, que sean hombreras puntiagudas. Se... Puede quedar guay. No sé, ¿he solucionado tu... ¿Te ha ayudado? ¿Te ha ayudado o te he liado más? Que en vez de un bosque sea una ciudad destrozada. Historia post-apocalíptica. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Bosque radiactivo, hemos dicho que no. Y es que el bosque de los tubos va a ser too much. Yo diría que yo creo que me voy a tirar más por la idea de Alba, pero... Pero en plan, vosotros haced lo que queráis. Yo estoy haciendo una lluvia de ideas, por si a nadie se le ocurre nada, ¿vale? O sea, ciudad destrozada, bosque no, Irene. Bosque no. Ciudad destrozada. Destrozada. Qué boludo. Bosque digital. Pero bueno. ¿Qué o sea, os voy a tener que contratar a todos de guionistas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Estoy preparando una partida de Dungeons and Dragons de cero, así que tengo en la cabeza a 1000 por hora a nivel creativo. Buah, Enrique, eres god, ¿eh? Ese consejo no lo pedí yo, pero me sirve. Me lo robo. Ojo, cuidado. Best Teacher. Hola, hola, Kitina. Vale. Ya me he instalado Discord. ¡Ojo, Adri! Ole, ole. Me gusta, me gusta. Creo que ya sé cómo hacerlo. Gracias. De nada, de nada. Me alegro haber ayudado. Que sea creepy. Que sea cazadora de hombres lobo. Entonces, que tenga uno cazado. Tengo uno cazado medio transformado de fondo. O es mucho. O sea... Claro. En verdad la idea mola, pero la cosa es como que ya sabemos que es cazadora de lobos. Yo creo que yo al menos, que vosotros podéis hacer lo que queráis. Yo creo que no voy a añadir más cosas porque creo que me va a explotar la cabeza. Entonces, yo lo que quiero es contestar las preguntas estas. O sea, hemos dicho que es personaje principal. Sería para un cómic, para contestar la primera pregunta, que la tengo aquí. Sería para un cómic... ¿Un videojuego o animación? Gente, decidan vosotros. ¿Lo hacemos para cómic, videojuego o animación? La verdad es que me apetece hacer cosas para videojuego. Animación, cómic. Podría funcionar como videojuego. O sea, habéis dicho cada uno una cosa. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Creo que acabamos antes, ¿no creéis? A ver. Encuesta. Encuesta nueva. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Vale. Cómic. Videojuego. Videojuegación. O animación. Vale, voy a dejarlo un minuto. Un minuto es muy poco, dos minutos quizás. Dos minutos, chicos. Lo siento, creo que está puesto en mayúsculas. Lo siento por eso, por los gritos. ¡Voten, por favor! ¡Voten! Es muy importante que voten. Voten.
O sea que ya yo lo voy a hacerlo según lo que vosotros elijáis, pero vosotros podéis hacerlo como queráis. ¿Quién me hace ilusión hacer lo que vosotros queráis, chicos? ¿Qué os digo? Me gustan los retos. Alice Madness y reinterpreta Alicia en el País de la Maravilla. Eso podría ir por el mismo lado. De reinterpretar una historia clásica a algo más oscuro. Pues ahí tenéis una idea bastante buena que ha dado Enrique. Podéis hacer un personaje basado en un cuento clásico, pero haciéndolo más oscuro, más darks o más moderno, lo que queráis. ¿Hacemos el mismo diseño todo al final o el libre? Me lo he perdido. Pues mira, Adri, yo estoy haciéndolo como para hacerlo yo, pero podéis hacer lo que yo también esté, o sea, lo mismo que yo, o lo que vosotros queráis. O sea, por favor, haced lo que queráis, pasadlo bien, mi gente. Si lo hago animación, ¿qué debería tomar en cuenta? Si queréis hacer animación, tendréis que tener en cuenta que vuestro personaje tiene que ser muy... que tiene que ser un personaje que está en continuo movimiento. Los personajes que se diseñan para animación son personajes súper dinámicos. Pensad que si vuestro personaje le hacen así, lo van a tener que estirar y que se le abra. En plan, tiene que ser como personajes muy simples, porque no pueden estar recargados, ¿vale? Y que sean súper dinámicos, ¿vale? Que sean como muy fluidos. No sé si me explica. ¡Voten! A ver, ¿quién va ganando? Cómic. Va ganando Cómic. Cicatriz en el ojo, frente o mejilla. Ojo. Cómic. Bueno, también os digo, yo que me lo digáis, Cómic no es un reto para mí. El reto sería videojuego en todo caso, creo. ¡Ojo, pues Cómic! Cómic. El pueblo ha hablado. Bueno, pero Cómic ha ganado... Con 13, ¿eh? Con 13 y videojuego con 12. Uy. Cómic. Vale. Va ganando Cómic. No me lo esperaba. Sí, ha ganado Cómic. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Dónde, cuándo y cómo? Vale. ¿Dónde? Sabemos dónde. Hemos dicho que ciudad. Una ciudad destrozada. Futurista. Y. ¿Cuál va a ser nuestro target? ¿Va a ser un target? Mira, esto lo voy a decir yo. Adulto, ¿vale? Porque yo creo que no pega mucho poner a un target de niño. Como una ciudad destrozada, post-apocalíptica, cazadora, asesina de lobos. Creo que es too much. Upsi. Llévate cómics para dejártelo fácil. Gracias, Grey. Eres un amor. Vale. Después de esto... ¿qué relevancia tiene nuestro personaje en la historia? Pues bueno, lo bueno es que para... ya sabemos que es una cazadora de lobos. Así que la relevancia es que aparte de que es la protagonista... Para los protagonistas la verdad es que esa pregunta es un poco extraña. Pero la relevancia aquí es que, pues, que se carga lobos. Hace un poco de asesinación de lobos. Recuerden tomar en cuenta, animación cambia dependiendo si se trata de un proyecto para 2D y 3D. Efectivamente. Es que fui el decimotercero en votar Cómic. Ojo. Vale. Pues después de todo esto, ya tenemos el primer paso. Primer paso hecho. Vale. Me encanta que estoy haciéndolo con el lápiz rojo. El segundo paso es crear la historia del personaje, ¿vale? Pero podemos hacer que la historia sea, pues... Bueno, es que la historia la tenemos súper fácil. La historia es que es Caperucita Roja. No hace falta que nos calentemos la cabeza. Caperucita Roja, pero que esta vez, el final... En vez de que Caperucita... Pues no sé qué pasaba al final. ¿Qué pasaba al final de Caperucita? Como que el lobo... es que era muy turbio el final de ese cuento. Bueno, independientemente del final, acaba Caperucita matando al lobo, ¿vale? O sea, Caperucita se carga al final al lobo, así que esta parte la tenemos ya hecha. Maravilloso, ¿has visto? Qué gente más productiva. El lobo lo mataba el leñador. Es verdad, el leñador, Dios. Y bueno, vamos a hacer esto que para mí es la parte más molona de literalmente todo el proceso. A ver, vamos a coger
Pinterest. Vamos a coger Pinterest. Y Pinterest... Pinterest es nuestro aliado, chicos. ¿Vale? Y vamos a poner... Vale, a ver. Bueno, pues vamos a empezar a poner cosas. ¿Vale? Para el mind map. No sé si lo estáis haciendo vosotros también, ¿no? No me estáis aquí mirando y ya está. Es un trabajo en equipo, chicos. Yo hago mi mind map, pero vosotros hacéis el vuestro. Que no sea Hermi. No se copien, ¿eh? No se copien de mí, mi gente. Ciudad poco apocalíptica. Me encanta porque el arte de Last of Us es como que nos puede servir un poco. A ver. Y además a mí el juego de Last of Us me inspira un montón. Así vamos a coger cosas de Cyberpunk. Cyber. A ver, ¿qué me dice? Efesio, Caperucita llegaba a la casa de su abuela y se daba cuenta de que su abuela estaba rara. Y si no me equivoco, el lobo se la logra comer y el leñador amablemente lo atazo para sacar a Caperucita y su abuela aún vivas de las entrañas del lobo porque cuento infantil, antiguo trauma. Es que, total, ¿eh? O sea, esto no pasa... Eso, cuidado, ¿eh? La verdad, Dios, es que claro, mi mente ha intentado silenciar ese pequeño detalle. Ese pequeño y sutil detalle, mi mente ha intentado como, no sé, que se vaya un poco la caca. La verdad es que prefiero este tipo de colores, más saturados. Me gustan más. Me gustan más. A ver, más cosas. Soy tonta, efectivamente. A ver. A ver. Dios, os lo prometo que esta es la parte que más me gusta hacer del proceso. El mind map. Yo estoy en el trabajo, Irene. De todos modos, estuve escuchando y si hace falta, revisión el diferido. Lo haga o no, quiero aprender la metodología. Ando ocupado en verano. No te preocupes, Gray. No te preocupes. Muchas gracias por sacarme tiempo, por cierto. No te creo. Qué turbio era. No me acordaba. Claro, es que yo creo, Alex, que todos hemos silenciado ese pequeño detalle de la historia por no revivir trauma. Todo el tema de ver civilizaciones abandonadas con la naturaleza abriéndose camino me flipa estéticamente, la verdad. Sí, la verdad es que queda como súper cute. Super cute, ¿sabes? Aquí todo muerto y de repente la plantita así super adorable. Aquí, ojalá aquí hubieran hecho aquí de repente una plantita super cute. Le dan más juego a los fondos, los colores brillantes y saturados. Sobre todo con los fondos oscuros que puede destacar mucho la caperuza. ¡Claro, claro! Eso, que los colores así tan oscuros destacan todo. Todo, todo. Qué fantasía. Hay algunas cosas que son... Es que Pinterest, chicos. Lo que tiene Pinterest. Ojalá algún día Pinterest, no sé, me patrocine. Algún día, no sé, me quiera o algo. Sería una persona bastante feliz. A ver. Además me encanta hacer el mind map como súper desordenado, no sé. Un diente de león ahí suelto en plan sí, un poco en plan ¿qué pasa? Somos la resistencia. Dios, qué guapo. Mira, este tipo de cosas, Boldir, manifiéstate. Este tipo de cosas me recuerda a Boldir. Mira, este tipo de cosas, mira, qué guapo. Interest, me recuerdan a Boldir. Mira, Boldir. Es tuyo. Es tuyo, no nos lo ha enseñado, Boldir.
a Pokémon. ¿Son tuyos los...? Ay, hype. Ya quisiera. No sé. Está guapísimo, tío. Esto... Yo esto lo vería como Cyberpunk también. Cyberpunk. Boldir. Boldir. Es tuyo esto. Yo lo sé. Qué guapo. Me flipa. A ver. Vamos a poner este aquí. Y el de abajo lo voy a poner un poquito más abajo. O quizás no es que la silenciaran de su memoria, sino que la historia ha sido adoptada millón de veces y ya han pensado antes de esto es demasiado heavy, hay que cambiar este pedo. Hay muchísimas versiones, mucho menos traumantes desde el final. Donde el lobo no se come a nadie, donde solo lo asustan para que se marche, incluso donde se vuelven panas, ¿en serio? Quizás por eso no lo recuerden. Yo sé, después de que tú me lo hayas dicho, que la que yo conocía era la traumática. Ese con colores turquesa y magenta. Es verdad. Es verdad. A ver. Esto yo no... Si yo le pongo aquí corrección tonal y le pongo otros tonos... Mira, ¿ves? Boulder. Ya está. Ya es tuyo. ¿Ves? Ya está. Fin de la... ¿Ves? Ya está. Era eso. Ya sí que es de Boulder. Perdón, ¿eh? Perdón. Ha sido un... ha sido un desliz. Me voy, pero dejo el directo. Muchas gracias, Marta. Que vaya súper bien. Un besote. A ver... ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas tenemos? Cazadora, ¿no? Es como cazadora... Cazadora... de lobos. De hombre lobo, cuidado. A ver qué me sale. Literalmente... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pinterest? ¿Estás bien, Pinterest? ¿Todo bien en casa? ¿Todo ok? A ver. Ay, Dios mío. Sí, he llegado a ese pinche poco. Cazadora de monstruo, a ver qué me sale. Ay, cosurita, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver. Mira tus pensamientos un poco, Dios, qué chulo. Tío, me encantan este tipo de cosas, chicos. Algún día tengo que hacer algo así. Me gustaría practicar, ¿sabes? Hacer algo así, como súper... Esto, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de un diseño de personajes para videojuegos. Porque es todo detalle, muchas cosas. Literalmente es perfecto. Me imaginé la ciudad con colores neón súper vivos, pero cuando la mandan al bosque todo sea súper sombrío y solitario, donde lo único que proyecte colores vivos sea ella. Podríamos adaptar el lobo como un monstruo gigante raro que la esté intentando cazar y que sea una wea de suspenso porque ambos se quieren cazar mutuamente. ¡Buah! ¡Dios! A ver, chicos. Tengo una... Creo que se me acaba de ocurrir una magnífica idea, que es que para el siguiente cómic que haga, hagamos lluvia de ideas porque sois buenísimos. O sea, sois buenísimos. Quiero un sketchbook tour cuando te empieces a subir cosas a tu canal. Sketchbook tour, pero en plan... Ah, vale, en plan a YouTube. ¿Te refieres, Marta? Tengo pensado. Ya me suscribí a tu canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, o sea, os lo agradezco de corazón porque estoy chiquita y lo acabo de abrir y lo primero que voy a subir va a ser los cursos y ya haré más blogs y cositas. Así que si queréis más contenido de arte y tal, pues aconsejo que vayáis y me deis un followazo por allí. En tu canal de YouTube, pues yo creo que sí, que me voy a preparar un sketchbook tour porque tengo... Tengo uno que además acabo de acabarlo hace nada. ¡Ay, mira! Este pega mucho. Entonces, si el diseño de personajes para videojuegos es todo detalle,
Y el de animación es más dinámico, pero no tan detallado. ¿El cómic cómo es, teacher? Pues el cómic es... mirad, o sea, para que me entendáis... Os lo voy a dejar aquí super cheap. Mira, esto es... De hecho, voy a hacer aquí una cosa. Segundo. Cambiar tamaño de lienzo y lo vamos a hacer más grande porque... Así. Y... Vale. Te lo explico ahora mismo, Alex. Sí, tenemos aquí una línea. Buenísima. T. Y aquí tenemos... Sí, aquí tenemos... detallista, como súper detallista. Y simple. ¿Vale? Ya hemos dicho que aquí abajo... Lo más detallista sería para videojuegos, ¿vale? Y lo más simple sería animación. Porque lo que ellos buscan es algo súper simple para que sea dinámico, ¿vale? Pues lo que hay aquí en medio es el cómic. El cómic porque el cómic busca que tenga detalle. O sea, busca poco de detalle de videojuego y la simplicidad de la animación, no por el hecho de que sea dinámico, sino porque tienes que dibujar al personaje millones de veces. Entonces se tiene que parecer. Entonces digamos que la barrera entre una cosa y otra es cómic. Entonces cómic tiene que ser, no tiene que ser tan lleno de cosas como puede ser esto para videojuegos, ni tan escueto como Lilo y Stitch. ¿Sabes? Stitch para animación. Tiene que ser un término medio. ¿Sabes? Cómic es como la barrera del sonido. El límite. Ya me suscribí a tu canal. Estaré pendiente para darle todo el love a tus vídeos. Muchas gracias. Es que sois los mejores, de verdad, chicos. El tema del cómic yo creo que es que tienes que crear personajes que sean detallados, pero no tantos detalles como para que sea imposible volverlo a dibujar. Porque al final no lo va a tener que dibujar tantas veces y tiene que seguir pareciendo el mismo. Efectivamente. Efectivamente. Vale, comprendo. Gracias a ambos, teacher y Enrique. ¿Me voy a llamar teacher en serio, chico? ¿Me voy a llamar teacher? ¿Really? ¿Really? Vale, voy a dejar aquí esto. Me encanta porque es como la gente que entre al directo ahora mismo va a estar flipando. En plan, ¿qué le pasa a la nena esta? Dios, qué perturbador, un momento. Literalmente. Soy yo. ¿Vale? Soy yo. Mi orejilla es de estas de los cascos. pero quiero, ¿vale? En plan, ¿ves? Teacher, no, gracias, pero quiero. ¿Ves? Soy un personaje redondo, chicos, porque soy soy inocente, soy dulce, soy bonita, ¿sabéis, chicos? Dulce. Literalmente me define ser un personaje... a ver, Teach Irene, en serio, Enrique, Teach Irene, madre mía, dijo el stream de fondo. Ok, Enrique, gracias por pasarte. Entonces, Miss, te lo puedo llegar a comprar. Vale, voy a añadir una cosa más. A ver, voy a añadir una cosa más y ya pasamos al siguiente paso, ¿vale? Pues si no, aquí hay que ser veloces, raudos. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué es esto?
¿Encuentras cosas de raras en Pinterest? Dios. Vale. Entonces... Enrique, va Enrique, sí le pusieron asistencia. Sí, sí, Enrique no tiene falta. Por cierto, a los que habéis llegado tarde, sé quiénes soy. Que sepáis que tenéis un punto negativo por llegar tarde. Espero que el siguiente día no se vuelva a repetir. A ver, voy a dejar esto aquí. Oh no, me descubrió. Vaya. Cochurita, de verdad, Vicky. Yo he llegado tarde, pero he participado mucho, profe. Bueno. Bueno, bueno. A ver. We will see. Ya veremos en el examen, ¿te imaginas? Que vaya el examen. Vale, el siguiente paso. Ya hemos hecho el mind map, más o menos. ¡Ay, no! Chicos, nos falta la paleta de colores, ¿no? Color palette, es importante. Color palette. Yo creo que vamos a buscar como colores neón. Colores neón. Esa vez sorpresa. Estaba ocupada muriendo en Paladins. Perdón. No te perdono, te imagino. No te preocupes, Cochurita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me perdí en los pasillos y acabé en otro salón, por eso llegué tarde. Pero bueno. ¿Qué es esto? A ver qué colores cogemos, chicos. Vamos a coger esto. Pero es que, claro, tiene que respetar el rojo de Caperucita. Tiene que tener algo de rojo. Hay que tener algo de rojo. ¿Esta? ¿Qué os parece esta paleta de color? ¿Os convence? ¿Os gusta? Yo estoy desde el principio, pero me siento en el fondo, profe, y no hablo mucho. Bueno, no. Yo siempre he sido alumna de sentarse en el fondo. No pasa nada. I feel you, Artesmag. Yo llegué tarde, pero estoy llegando a su clase de otro continente. ¿Eso para ti es una excusa? ¿Eso para ti es una excusa eso? ¿Para ti? Pues solo decir eso. Doble negativo, difícil. ¿Qué? Con calor, un leve dolor de cabeza y ahora chill viéndote, joder. Pues es que hace un calor horrible, ¿verdad? Está linda, pues yo creo que voy a coger esta, ¿eh? Hable más fuerte. Que acá atrás no se escucha. Vamos a ver, mi gente, ¿eh? Me cago en todo, por favor. Voy a tener que gritar. ¿Sabéis? Porque yo creo que al fondo de la comunidad de Twitch no llega mi sonido. Los de LATAM están perdonados. Hola, Adri, ¿qué tal? Bueno, Adri, si tú eres nuevo, a ti te perdono. No pasa nada. ¿Te imaginas? Yo no perdono a nadie, chicos. La asistencia es muy importante. La asistencia. La verdad es que la foto es muy bonita, pero a mí solo me interesa... Uy, a mí solo me interesa esto de aquí arriba. Así que... Tírale la tiza que esté... ¿Cómo que esté pendiente? Hola, Dieguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy triste ahora. No, es broma, difícil. Yo a ti te quiero. A ti te perdono. A otro a lo mejor no, pero a ti sí, a Defesio. No te preocupes. ¿Sabes? No pasa nada. Profe, esto es... ¿Cómo? ¿Preferitismo? Aquí no hay ningún preferitismo, chicos. Aquí hay que llegar a su hora. Por favor, ¿eh? Os lo pido. Aquí tenéis que llegar todos puntuales. Apenas empezaba la clase y ya tiene preferidos. Terrible.
Yo, ¿sabéis quiénes son mis preferidos? Los que llegan puntuales. ¿Sabes? Yo abro, el primero que llega y dice, hola, ese es mi ojito derecho. Es literalmente mi ojito derecho. ¿Alguien tiene el workbook con los deberes hechos? Tablas para todo. Ojo, te imaginas que empieza a pasar list. Yo llegué primero, pues Aja es mi favoritísimo. Yo probablemente haría una paleta de tonos verdes, oscuro y verde azules. Claro, muy desaturado. Y luego un rojo brillante como color de acento. Que además, si es rojo, verde y azul, triada de colores, triada de color. Ya ves. Quiero, sé por qué, quiero hacer este tipo de colores también, porque es como súper raro. Es diferente. Aunque no voy a coger exactamente estos tonos, ¿eh? Voy a estar variando un poco. Me lo apunto para la próxima. Nada más que, nada más que atascando a su alumno. Yo así pierdo el interés en prestar atención, indignada. Pero bueno, ¿cómo? Después de la pedazo de clase que os he dado. Vaya queja, en serio, por la pedazo de clase que os he dado. Nadie aprecia el trabajo de profe que hago, Estoy indignadísima, yo como profesor. Nadie aprecia. Vale, siguiente paso. Siguiente paso es elegir qué figura vamos a hacer. Ay, ¿qué figura vamos a hacer? Vamos a hacer el círculo. Vamos a hacer círculo porque no me cuadra que Caperucita Roja sea como un personaje de tranquilidad y estabilidad, la verdad. Creo que ella quita tranquilidad y estabilidad a la gente, de hecho. Me gusta el verde esmeralda o hidra. Sí, es bonito, ¿eh? Es bonito. Bueno, aquí no hay verde, estos son azules. Yo es que soy un poco daltónica, ¿eh? A veces los azules se me van un poco, chicos. Dictadura, no me dejan expresar. Quienes apreciamos la clase fuimos discriminados por vivir en otro continente. Pero qué mentirísima. Yo os quiero a todos por igual, ya lo sabéis. Yo aquí no hago distinciones. Me meto con todos por igual. Pim, pim, pim. Vale, a ver. Círculo, hemos dicho. Voy a entrenar, genial. La clase de un 10. Me alegro que te haya gustado, Adri. Un besote y nos vemos pronto. Espero que vaya muy bien el entreno. Dale ahí fuerte a los hierros. Pero al mismo siendo la cazadora, ¿no habría que intercalar figuras puntiagudas? Claro, o sea, como para darle un poco de peligro. Me parece bien. Vale, va a ser círculo. Círculo y esto. Y intercalamos con intercalar. Con... Vale. Vamos a empezar a hacer la figura, los thumbnails. Los thumbnails. Momento en blanco. ¿Cómo que momento en blanco? Está cambiando la música. Puedo dar fe que eso es mentiras. Pero Waldi, ¿tú qué dices ya? Pero al mismo siendo, eso ya lo he leído. Ya habría un par de formas contrastadas, redondita, pero con pico. Efectivamente. Efectivamente. Y al ser malvada el círculo, ¿cómo se hace para que se interprete que es mala? ¡Ah, oh, es verdad! Hemos dicho que es villana. Es verdad. Yo estaba pensando que la íbamos a hacer al final protagonista. Es verdad. No, entonces... Uy. Entonces, si es malvada... Claro, tío, soy tontísima. Triángulo, tío. Triángulo. Claro. Voy a subir la música, que creo que está bajita la música, chicos. Dijimos villano al final. Sí, ¿verdad? Lo pusimos aquí, ¿no? Dijimos que iba a ser malvada. ¿Sabes? Aquí. La dijimos que iba a ser malvada. Que no sé cómo poner la música. Claro, dijimos que iba a ser malvada. Entonces, malvada, los villanos son triángulos, claro. Pues vamos a hacerla mala, poderosa.
Vale, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los thumbnails, ¿vale? Si era villana. Yo creo que así está bien la música, ¿no? Es que como no la escucho. Como no la escucho. Vale, triángulo. Y vamos a hacer los thumbnails, ¿vale? Thumbnails. Vale, thumbnails. Los thumbnails se hacen súper chiquitos, ¿vale? Pues si tenemos aquí a esta señora, le podemos hacer... Lo que vamos a hacer es que lleve un casco. O que la caperucita sea como un casco. No me copien las ideas, ¿eh? Cada uno haga así sus ideas. Que sea como un casco, así como triangular. Y que la mochila que lleve sea como también un triángulo. Vale. Algo así, por ejemplo. Siguiente. Vamos a hacer ahora al revés, un triángulo así. Vamos a hacer un triángulo así y vamos a hacerle... A ver, y si le hacemos así como un pico así en el casco. Venga, así esto. Como la mochila que lleva, ¿vale? En mi cabeza es impresionante. Mi forma de ver las cosas es... He vuelto hora del caos. ¿Qué hace Irene? Ponme al día. Pues mira, hemos decidido, Shishel, que vamos a hacer la historia de un personaje de Caperucita Roja. Y hemos dicho que va a ser la personaje principal del cómic y va a ser de cómic. Que va a ser malvada y que ha asesinado al lobo y que es cazadora de lobos, ¿vale? Y que es rollo así cyberpunk, futurista. Y está basada la historia así como en una ciudad destrozada y tiene un público adulto, ¿vale? No queremos niños en este trauma, historia traumática, no queremos. Y bueno, aquí tenemos el mind map, ¿vale? Que es como un poco la idea que tenemos, ¿no? De así es rollo steampunk. Una ciudad catastrófica, personaje así cazador con muchas armas y no sé qué. Y cositas. ¡Ojo! Bocata, muchas gracias por la raid. Bienvenidos sean. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo siento, es que no tengo las alertas puestas. No sé por qué siento que le quedaría una lanza rara. Ojo, es verdad. En tu cabeza suena espectacular. Sí, es que lo peor es que los thumbnails... Tú le pasas esto al ámbito de artístico de... Y es como que, bueno, pues sí, pero es difícil. Detallista, y esto Shishel, que me han preguntado... Uy. Que me han preguntado, en plan, que si los videojuegos son todo detalle y la animación es la simplicidad pura y dura, el cómic dónde está, y he dicho que está justo en el medio. En plan, de uno y otro, ¿vale? Y esto soy yo diciendo que no me llaméis teacher, gracias. Con lentes triangulares azules. Pero bueno, ya veo que se os está desatando la creatividad. Te voy a copiar y voy a hacer mi idea con Blancanieves. Ojo a tope. Dibujando chibi. Y es para adultos. ¿Cómo? Vale, vamos a seguir haciendo. Yo voy a hacer como 10 sombras, ¿eh? No voy a hacer más porque no suelo hacer tanto. Vale, vamos a hacer como un personaje así como súper largo. A ver, un momento. Hacer como una cosa así. O sea, también se juega mucho con las líneas de movimiento. Así por aquí. Tiene esto así. Y hace como así. Y hace como así. Podemos hacer que tenga como una pata de palo porque se ha peleado con el lobo. Y aquí tiene el casco. Y vamos a hacer la lanza que me ha dicho antes. Ha sido difícil. Thank you.
Hidratación, gracias. A ver. La lanza apoya el triangulismo, sí. O sea, lo suyo sería que la hiciésemos como más... como más así... La lanza 10 de 10, la verdad es que sí, ideón. Agua. Ideón, a ver. Y... ¿qué más cosas? Más poses. Así, vamos a hacer aquí como una pose así. A ver, así. Yo qué sé, lo suyo hacer es como pose súper rara, ¿sabes? Porque llama la atención. Y después te dicen, wow, qué chulo. Y en verdad son como poses súper trambólicas. A ver. ¿Cómo que vaya? ¿Qué dice Shisher que después se mete conmigo? ¿Qué vais a hacer vosotros? Ah, vale, vale, no ha sido conmigo, vale, vale. Ya que la costumbre, vale. Sí, sí, la costumbre. A ver. Yo no me meto contigo. Vale, a ver, ¿qué más cosas? Yo lo sé. Soy yo la que se mete contigo, en realidad. Vale. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Yo es que haría un personaje como súper... A ver... ¿Ves que cada vez lo voy haciendo más grande? Porque soy incapaz de trabajar tan chiquito. A ver... ¿Qué es eso? Yo qué sé... ¿Qué sabéis lo que pasa? Que a mí el proceso de los thumbnails... como que me ayuda a ver un poco qué le quiero poner, pero no la pose. La pose después me la voy inventando. Esa profe. Pasa, aquí. Y si le ponemos aquí como la capa. A ver, si le ponemos la capa esa que hemos dicho. Está guay. Este está chulo. Me gusta. Y si hace esto ya rompe un poco el triángulo. El brazo extendido con la lanza quedaría como pose de autoridad. A ver, vamos a probar. Vamos a hacer aquí como el cuerpo. Quiero hacer la capa. El brazo extendido. ¿Extendido o algo así en plan? Está como muy sutil. Yo creo que tendría que ser como más firme. Perdón, que no leas, que necesito estar muy focus para esto. No sé, creo que voy a quedar por esta, chat. A ver qué hacemos. Pyramid Head. Sí, sí, literal, ¿eh? Un poco. Me di cuenta de una cosa. Ya se ha elegido uno de los monstruos, su casco de un triángulo. Efectivamente.
Le da mucho juego. Sí, la verdad es que sí. A ver, vamos a hacer... Yo lo siento, pero no voy a hacer más thumbnails porque solo me suponen una gran odisea. A ver. Voy a hacer sketches, pero porque me ayudan mucho más los sketches que otra cosa. Una tiene una forma súper ancha y otra súper finita, súper alta y contraste siempre bien. Ya ves. O sea, eso, ese juego es lo mejor. A ver, vamos a hacer formas pequeñas primero y ya lo vamos agrandando. Porque es que primero... Oh, ¿qué cosa le pone? Podemos ponerle como una foto, ¿sabes? Una pose más hierática y después otra en movimiento. O sea, que quiero que el triángulo esto sea como una especie de casco, ¿sabéis? Ahora sí viene lo bueno. Ahora viene lo chido. Me hace que esté viendo algo. Control o algo así. Es que quiero que tenga como una mochila. Y que le salga, a ver cómo lo hago, y le salga como un tubo de la mochila y que sea como que esté respirando por ahí, ¿sabes? Porque a lo mejor el aire es tóxico. Entonces, si el aire es tóxico, pues necesitas llevar como una mochila como con un respirador, ¿sabes? Pero no sé cómo hacerlo sin que quede un poco cutre. A ver. La mochila puede tener como una planta aquí, que le da como oxígeno, ¿sabes? Porque a lo mejor el aire es tóxico, pero la planta le proporciona CO2. A ver, ¿cómo lo hago, chicos? ¿Sabes? Lo guay de esto es que vais como haciendo rayajos un poco y viendo a ver qué os sale. A ver. Que me gusta a mí una capucha con forma dramática para que tenga la otra mitad de la cara en sombra total para hacerle bien spooky. Vale. Mira, esta es la caperuza. Y es rojo. Y aquí tenemos la piel del oso. Y aquí hay como un broche que lo conecta. Lo suyo sería como un broche así rollo steampunk, pero no sé cómo se hace, ahora lo hago. Y esto es como la piel del oso. A ver, vamos a hacerla así. Bravo. Bajamos. A ver, os leo un segundo. Vale, ahora tenemos que hacerle cosas para que parezca Cyberpunk. Yo me veo en un videojuego con un personaje así. Sí, ¿verdad? Sí, me puede molar. Me gusta la idea de que todo el mundo conoce la historia de Caperucita, así que esperan una niña protagonista buena.
Quizás podríamos aprovechar esto para meterle un plot twist donde al final resulte ser la villana, no sé. Que pensemos que está en peligro en el bosque, siendo acechada por la bestia, y no solo intenta sobrevivir, pero una vez asesina a la bestia, revela que ella protegía a sus cachorros y al tenerlo en su poder, lo asesina sin piedad y se hace una caperuza nueva con la piel de la madre. ¡Dios! Madre, buenísimo. Buenísimo. A ver, vamos a ponerle aquí. Le ponemos aquí los estos del lobo. Hay que quedarnos como un poco futurista. A ver cómo lo hacemos. Literal, para el personaje que hice en el Radish y Your Story, este es un poco, ¿eh? Mira, se puede usar ya para cualquier cosa. A ver... La peluza originalmente era blanca, es roja por la sangre de los lobos, pero bueno. Que está cada vez siendo más turbio, ¿vale? A ver, vamos a hacer una cosa. Yo no sé qué hacerle aquí. Oye, chicos, ¿me podéis decir quién de vosotros está haciendo esto? En plan, que a lo mejor lo vais a hacer otro día, pero ¿quién de vosotros lo estáis haciendo ahora? Esto del personaje. ¿Ya? Sentirme acompañado. Ah, perdón. Y es que estoy lejos del micro. ¿Que quién de vosotros está haciendo esto ahora mismo? Para no sentirme tan... como que lo estoy haciendo solo yo. A ver. Yo lo estoy haciendo al mismo tiempo que otro personaje. ¡Ojo, Rocío! ¡A tope! Es un poco sobre la marcha, sí, sí. Ojo, Mono también, Mono, ¿no? Ella estaba haciendo Caperucita. Ojo, Beca también. Acompañada está y atento estoy. Ojo, gracias, Grey. Yo debería estar estudiando por el examen, pero aquí me tiene enganchadísima. Me siento un poco mal y a la vez no. Me gusta que vaya enganchado la actividad, pero me siento un poco mal. Yo, pero puras líneas feas. Joshi, no te crees nadie. Joshi, seguro que está haciendo una maldita maravilla. Segurísimo. Estoy haciendo a la mala de Blancanieves, que va a ser la protagonista aquí, no va a ser su madrastra. ¡Qué guay! Yo quiero aventajar unos personajes que quiero volver a comer aprovechando tu curso. ¿Se puede o es obligatorio hacer la caperuza? No, no, en plan, vosotros podéis hacer lo que queráis. O sea, yo lo de la caperucita lo he dicho por si a alguien no se le ocurría algo que hacer y que yo también quería hacer cosas, entonces pues para hacer algo con vosotros, pero que aquí cada uno hace lo que quiere. No sintáis obligados a hacer lo mismo. Si tenéis algo que queréis hacer y eso... Eso primero, obvio. A ver, steampunk. ¿Qué? Lo del steampunk me raya. A ver, ¿y si hacemos como que tiene una? A ver, es que para cómic no le podemos poner muchos detalles, ¿eh? Aviso. Me puse a hacerle la cara sin hacer thumbnail primero. Ups, pero bueno, Bene. Pero bueno. ¿Qué dije? Yo qué sé, pasarlo bien. Hacerlo como dicte el corazón. A ver, ¿cómo le hacemos las patas?
Le podemos hacer las patas robóticas. A ver. O así rollo... A ver, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues la verdad es que menos mal que os ha gustado, no sé, la clasecilla de hoy. Estaba nerviosita. Os prometo que estaba... que estaba... he ido por agua. He abierto el directo. He ido por agua y he visto que aquí había un montón de gente. Yo, perdón. Excuse me. Y me ha hecho ilusión, ¿eh? He dicho, venga, vamos, vámonos. Voy a dejar a esta gente... con una gran cantidad de conocimiento. ¿Qué andáis haciendo? Pues mira, hemos hecho el curso de diseño de personajes de hoy, que hoy ha sido la primera clase, que si os lo habéis perdido no os preocupéis, que lo voy a subir luego a YouTube, todo el directo, y la podéis ver. Y ahora estamos diseñando un personaje desde cero, pues basándonos en el curso que hemos hecho hace, ¿no?, la clasecita de antes. A ver, creo que no me gusta que estés. Me gusta como... Sí, sí, ¿verdad? Creo que está quedando molón. Perdón por hablar tanto. ¿Perdón por qué? A mí me gusta también que habléis en el chat. Me gusta porque es como que me dais feedback. Y siento que estáis aquí. Así que me gusta. O sea, nunca pidáis perdón por hablar en el chat. Yo creo que a todo el mundo nos gusta ver como hay feedback. Está chulo el dibujo. Gracias. Echa muy buena pinta, yo creo que puede quedar bastante rolón. A ver, vamos a rehacer la capa porque ahora se me ha ido un poco a la caca. ¿Dejamos ir a o hacemos una pierna así como... A ver, esto tendría que ser más grande. Van por pedir perdón. Cuando la caperuza era niña, visitó a su abuelo en el bosque y fue atacada por la bestia que le hirió irremediable las patas. Ahora, con robapatas, está buscando su venganza. Es returbio. Pero que ¿cómo que invierta los papeles de la historia original y ella se coma los cachorros del lobo? La Efesio cada vez está como digievolucionando algo súper turbio. Me gusta. Perfecto lo de YouTube, porque tuve cliente y me perdí a trozos, no te preocupes. O sea, yo ahora, chicos, en el momento que cierre stream, me voy a descargar el directo, que no sé cuánto va a tardar, porque... no sé. Nunca me he descargado un directo... de Twitch y lo he subido en ningún sitio, así que no sé si tarda mucho, tarda poco. O sea, si alguien de aquí lo ha hecho y me puede decir, pero yo va a ser cerrar, descargarlo y subirlo a YouTube. Ya está. ¿Cuánto tiempo va a estar más en directo? Pues yo quiero dejar esto más o menos sketcheado. Así que creo que estaría a lo mejor, pues, unas 3 horitas. Llevo 2 y 19. Cada vez está ascendiendo a más niveles. Yo he descargado directos de 4 o 5 horas y me tardó 5 o 10 minutos. Ah, perfecto, aja. Wow, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pues, creo que es momento, chicos, que no me convence las piernas ahora. Pues sí, eso, lo que tarde en descargarse y lo subo a YouTube. A ver, ¿qué quiero ver? ¿Qué? ¿Cómo lo hago lo de las piernas? No, así no. Quiero que quede una pose... una pose cool. O hacer algo más estático, pero que quede bien. A ver. Algo así.
algo así. ¿Nos da tiempo a subir algo hoy? ¿Lo verás? Pues la verdad es que me gustaría verlo todo el siguiente día. Pero... Bueno, si en plan, si tenéis cosas, no me importa. Y así pues os doy un poco de feedback y así ya el siguiente día vais con todo. Así que hoy no me importa. Antes de irme a lo mejor lo hago. ¿Sabes? Y así cierro directo súper... Y veo un poco hasta dónde habéis hecho. A ver. Que también está guay, ¿sabes? Recibir feedback antes de hacerlo. Porque, por si acaso. Por si acaso puedo ayudaros en algo y después a lo mejor ya lo habéis hecho, no sé. Yo estoy con el boceto de... Tuna Round. Yo es que el boceto que siempre hago primero es el de... El de esto... El de tres cuartos, pero porque no sé por qué. Me da como más tranquilidad. Hacer. Más sosiego. A ver, vamos a hacer como un poco. Es que quiero hacer parte de abajo cyborg. Buah, me encantaría hacerle unas pedazos de caderas. Sí. Caderona. Caderona. Sí. Caderona. Caderona. Cuando hay caderas todo es mucho mejor. A ver. Uf, qué cadera. Sí. ¡Guau! Mira, chicos, mira, ahora sí. Las caderas lo han dicho. Pero así. Sí. Así sí. A ver. Así sí. Gente que tiene cadera. Oli, ¿qué tal? A ver. La magia de hacerle robopata es que las puede exagerar muchísimo para darle dinamismo. Sí, literal. Ojalá sea el lobo para ser cazada por ella. ojalá sea su presa, la verdad. Yo me dejaba. Ay, confundí la hora y llegué tarde. Ah, no te preocupes, Arias. No te preocupes. Para los que habéis llegado tarde, luego lo subo a YouTube. No os preocupéis. Como vibes un poco de Terminator. un poquito solo. Punk. Ya los vi disfrazándose de lobos como el señor raro de Pin. Dios, ¿te imagináis todos con la caperuza esa rara que he visto? Qué bueno. Guau, ¿sabéis que estaría también muy guapo? Como poner aquí, como si fueran unas botas mecanizadas, pero de garras de lobo. Pero es que a ver cómo hago esto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Cómo hago esto? A ver... A ver... A mí me recuerda un poco al protagonista de Dead Cells.
¿Va a dejar el proyecto en destacado en Twitch para que no se borre? Sí, o sea, mi idea también es dejarlo en destacado. Y lo tenéis en todas partes para que después la gente no me diga. Lo tenéis en YouTube, lo tenéis en Twitch, lo tenéis en todos lados. De nada, David. David, ¿te ha gustado el curso? David, como no te haya gustado el curso, puedo llegar a morir aquí de la depresión, ¿eh? Mira, aquí lo he puesto redondo mal. Todo mal. Me ha encantado. ¡Ole! Chicos, yo ya he triunfado en la vida. A David le ha gustado mi curso. Creo que yo ya... mi carrera ha llegado ya al punto álgido. O sea, yo de aquí ya suelo bajar. Ya solo puedo bajar. Te veo como futura profe. ¿Qué va? Yo es que creo que yo sería... Si alguna vez soy profe, yo creo que sería la típica profe como... No sé, que es como un poco enrollada con los alumnos. No me veo así como rollo autoritaria ni nada de eso. Es como... No, profe amigui. Yo te viví habiendo llegado tarde, 12 de 10, joe. Pues estaba tú nerviosa, chica. Qué bien que haya gustado. Pero voy a decir a Caos, que Caos fue mi profe, le voy a decir, dicen que soy buena profe. A ver qué me dice. Sería nuestra profe favorita. Vosotros, o sea, si yo estuviese en vuestro instituto dando clases y diera las clases como las doy, ¿vosotros me querríais? ¿O diríais, Dios, qué pesadista, tío, tenemos ahora con esto? Dios no vea. A ver, te descubrí gracias a Caos. Sí, vi que había compartido el curso. Qué bonito, ¿eh? O sea, pues yo... Yo lo conocí porque fui a un curso que hizo en Granada. No sé cómo hacer. Quiero hacer un arma diferente, no sé. Fui a un curso que hizo en Granada y entonces pues era de cómic. Y eso, él era el profe. Y al final del curso pues nos llevamos todos súper bien con él. Que es súper, súper buen profe. Ojalá quisiera ser profe de arte, ¿sí? Te querríamos. Yo te querría. Acá casi no tuve profesores de arte. Joder. También te digo que depende del profe, ¿eh? Porque hay algunos profes que es que son... que te dan ganas de pegarte 2.500 tiros. A ver, ¿cómo hago esto? A lo mejor no le ponemos la cosa esta detrás, ¿eh? A ver. Bueno, ¿cómo os gusta? ¿Os está gustando cómo está quedando esto? A ver... Si no me equivoco, yo también llegué gracias a una raid de Caos. Lo bendigo por traerme acá. Amo tu estilo precioso y lo guapo de tus streams. ¡Qué guay, tío! ¡Qué ilusión! Me hace ilusión cuando decís que os gustan los directos y eso, porque siempre intento hacer cosas diferentes para traeros cositas nuevas. Pues lo aprecio mucho, qué guay. Está hermoso. No sé, chicos, ¿eh? No sé si me convence la capa. No sé si me convence la capa. A lo mejor la dejaría, pero... A ver, un momento. Pero más puntiaguda, ¿eh? Más puntiaguda, sí. Hermoso. Bueno, pero más o menos ya me estáis entendiendo cuando digo lo de hacer el bocetito y eso, es que ayuda un montón.
Me estoy fijando un poco en las imágenes de al lado, también lo digo. Fijando. Lo va a llevar, le va a llevar como un pañuelo. Infiltrada a nivel... Tacirupeca, Jaro. Estas son las orejas del lobo. Se las ha pegado aquí al casco. Mismamente. ¿Sabéis? No sé. Pero Caperucita Roja en muchísima cantidad de susto. ¿Una idea? Si no queda raro. Va a quedar raro. Ah, no, espera, tengo una idea. A ver. Dios, tengo una idea, chicos. Una idea guapísima. Hola tú. Hola, Kusa. ¿Qué tal? Caperucita Roja con las sábanas al revés. Sí, poquito. Mira, ¿y si aquí abajo le ponemos dientes? Yo creo que esto es demasiado ya. Esto es que me estoy viendo un poco arriba. Yo creo que esto ya sería como para videojuegos. No cómic, ¿no? Qué guay. Como aquí lo viendo. Capa que estaría. La capa de qué estaría hecha. Pues se supone que es de la piel del oso. Es de la piel del oso. Bueno, para hacer un concepto así rapidillo está bien, ¿no? No sé cuánto tarda en hacer esto, la verdad. Pero veis, con, aunque tú hagas una forma, una anatomía realista, por así decirlo, porque yo la verdad pues no he exagerado nada en la anatomía, pues lo que puedo hacer es que para exagerar la maldad del personaje, o a la ropa le vas como haciendo eso, una forma picuda. Yo creo que más o menos así el bocetillo estaría bien. Y lo suyo es que aquí que tenga como. Que tenga como zarpas, ¿no? En la. Esta. Se ha peleado con un lobo, no con un. ¿La cara de qué estaría hecha? O sea, la cara. O sea, digamos que esto. A ver, un momento. Digamos que esto de aquí sería como la mandíbula del lobo. ¿Sabes? Esto de aquí abajo.
Y esto sería como hecho en plan, no sé, con materiales tecnológicos de casco. No sé. Pero esto sería como la mandíbula del lobo. Entonces serían como unos guantes de lobo. Así como con pincho aquí también. La oreja del lobo ahí arriba. Tenemos que hacer algo con el arma diferente. No sé. La silueta entera contando la capa de un triángulo enorme con otro triángulo dentro para la cabeza. La paleta que escogiste va a usar solo para el... Sí, la usas para el personaje. En plan, a lo mejor hay algún color que no uso. Pero eso ya veremos. Pero sí es la que voy a usar. La idea de que la lanza tenga alguna forma como si fuese una luna para conectarla más con el tema de los lobos. Yo creo que está bien, está hilado de una manera. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que no le añadí muchas más cosas. Yo creo que si añadimos muchas cosas, le vamos a quitar encanto. Yo me despido, que me quitan la lata. Ok, que vaya bien. Muchas gracias por pasarte. Me flipa mucho y me alegro. Creo que puede estar guay dejarlo así. Pero mira, más o menos ya, chicos, tenemos un sketch más o menos definido. Y todo eso, a partir de aquí, cogéis la sombra y os la lleváis más o menos y ya aquí vais cambiando y al final pues sí queda algo así. Parece por... me encanta, me aparece por la noche y me da un infarto. yo creo que está guay, no sé. Tiene buena pinta. Me alegra de que mis pequeñas aportaciones hayan llegado a algo así. Pues sí, ¿eh? Literal. Ha sido súper, o sea, la verdad es que muchas gracias, a todos, porque habéis dado ideas súper, súper buenas. O sea, mirad, más o menos para que veáis el proceso que hemos seguido. O sea, ¿veis? Si es que al final funciona. Funciona esta forma de hacer las cosas. Va bien. Va bien. Y yo creo que, o sea, quiero seguir un poco más. Voy a decentarla un poco más. Pero ahora mismo, si hay alguien que quiera que vea algo, ¿queréis que vea algo de algo extraño? A ver los colores. Sí, sí, o sea, ahora voy a hacer la línea a limpio. Pero si alguien quería que viera los colores o lo que sea, en plan cosilla. Si el sistema funciona, pues se dice, efectivamente. Pues buen trabajo en equipo, literal, ¿eh? Hacemos todos buen team. Somos tremendos, incluso los que no aportamos nada.
Pero Joshi, ¿qué dice? Aquí todo el mundo aporta, o si no, que se aparten. ¿O aportas? ¿O apartas? Yo estoy limpiando el boceto un poquito. Ok, ok. Pues voy a beber agua. Voy a beber agua y voy a ir al baño. Mientras... os dejo aquí un segundo. Amo su diseño. ¿A qué hora sale a cazar los lobos? Total. Me acabo de unir, vaya pasada, ¿no? ¿Te gusta, Diego? ¿Te gusta? Esto ha sido como... estamos haciendo una práctica de lo que hemos dado en el cursito de diseño de personaje. Y entonces hemos seguido la metodología. Y ha salido una cosita así, la verdad. Una cosita así. Si antes de pasar la línea limpia haces un boceto de color por debajo de la línea para planear colores. Oye, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Voy un segundo al toalete, chicos. Un segundito, ahora vengo. Dejo la música fuerte. Hidratación, me viene bien, la verdad. A ver... en plan sucio, solo para ver aproximadamente qué zonas van a ir de cada color. Sí, creo que lo vamos a hacer porque yo creo que nos va a venir bien. Nos va a venir bien. Me encanta porque a mí lo que más me cuesta es hacer bocetos y empezar con la idea. Pues hemos dicho, Diego, de que vamos a hacer a Caperucita Roja porque todo el mundo conoce la historia de Caperucita Roja y el personaje. Así que... te quieres unir a nosotros, eres bienvenido a hacer un diseñito así de Caperucita Roja. A mí al menos me ayuda. Voy a beber agua. Gracias, Celine. Ay, a ver. Vamos a hacer en el bocetito este. Vamos a hacer... no os asustéis, que cambio de capa. Tranquilo. He cambiado de capa, está aquí. No se preocupen. A ver. Vale. Vamos a hacer una prueba de color. Le hemos puesto en multiplicación la línea y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí los colores. Aquí al lado porque los cojamos más fácil. A ver. Yo la verdad no cogería mucho. Pero más o menos para que tengamos una idea, ¿vale? En general trabajar con líneas me cuesta. Pero eso mi estilo por lo general no tiene línea apenas. ¡Ah! ¡Oh!
pues está cool. Vale, vamos a poner la línea azul, pero porque yo soy así, son traumas míos, ¿sabes? Porque yo soy así y necesito tener la línea azul, no sé por qué. Cosas, issues. No sé por qué, traumitas. Así que, a ver cómo lo hacemos. O sea, lo que tenemos más claro es que esto va a ser la Caperucita Roja. Y ahora, de hecho, he cogido este color porque, bueno, es como magenta. Y como estamos hablando de rollo futurista cyberpunk, pues lo vamos a poner así como de este color, pero luego vemos. A ver. Queda muy bien la línea azul, la verdad. A mí es que me gusta mucho, mucho. Mucho, mucho me gusta. Pues queda. Vale, yo creo que este color... Este color le he puesto menos saturación porque está demasiado... A ver. Más o menos voy a ver un poco cómo lo hago, ¿vale? Pero... Ya después voy a poner algunos colores y ya después vamos variando. ¿Cómo cambia esta línea de color así de rápido? Pues mira, bloqueando la máscara de capas de la línea. Cuando la bloqueas, pues te, plan, te deja pintar la línea del color que tú quieras. Entonces, pues así se hace Fast and Furious. Rápido y furioso. Sería hacer cada cosa con su capa correspondiente, pero yo ahora estoy haciendo todo a la misma capa porque he aprendido viendo a Boldir dibujada en directo, entonces eso, todo en una capa, no hay eso, es más listo que yo. Utilizo se puede hacer con bloquear alfa. Sí, de hecho, bloquear píxeles transparentes se llama la capa que uso en Clip Studio. Está justo encima de las capas y todo eso. Me gusta, ver, parece que tiene como cuerpo de lobo. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Y viene un popurrí interesante. Creo que este azul lo vamos a llevar más como a un azul gris para que parezca una armadura, a ver. Me
voy a ir retirando que tengo que ir a la universidad y aquí aparece que está cayendo el cielo. ¿Que se está cayendo el cielo? ¿Y eso por qué? No. ¿Qué? Vale, a ver. O sea, nosotros podemos poner el punto rojo en la capucha porque si no va a ser muy raro. Está lloviendo mucho. Ah, joder, pues quédate en casita tranquilito estudiando. Mucho ánimo con el estudio y muchas gracias por pasarte, de verdad. Antes de irme, me encantó tu curso. La mejor clase que he tomado para tener una idea del objetivo de personaje y todo. Ay, joder, me alegro muchísimo de leer eso, marrones. Mil gracias. Joder. Directito al corazón. Muchas gracias. Que vaya súper bien. Un besito. Y mucha suerte en tu estudio y mucho ánimo. Era súper bien, ya nos contarás qué tal tu examen. A ver, que estoy intentando probar una cosa. Si en vez del torso va gente a las articulaciones de la robopata. Ah, vale, espérate. Oh, pues se lo ponemos también las articulaciones, para que no esté todo aquí. No sé, es que queda raro. No sé qué es esto. ¿Me pueden repetir sobre la línea? Lo de la línea, mira. Pero haga mi caso, señor. Mira. ¿Ves? Aquí se llama bloquear píxeles. Bloquear píxeles transparentes. Pero seguro que no sé dónde tú dibujas. Se llama bloquear alfa o algo así. Qué guapa está quedando la caperucita. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y me te seduce. Por tu tiempo. Gracias a ti, Joshi, por pasarte, bella. Me refería más en la parte interna de las articulaciones. Ah, vale, un momento. Ahora lo cambio. Probamos. Tu diseño no el mío. Tú tienes que hacer diseño, Enric. Sí, quiero verlo. O sea, la cosa esta, la justo aquí. Que como está en modo multiplicado, no sé. Se me están ocurriendo algunas ideas chulas gracias a este directo. ¡Ay, qué guay! ¡Joder, me alegro! ¡Qué guay que os inspire!
No hagas la de Caperucita, pero algo diseñaré que igual. Todavía no me voy, solo quería decirlo, pero bueno. Al final esto solo se lo vamos a poner a uno. Tengo muchos NPC en la partida de Dungeons and Dragons. Los que quiero hacerle ilustraciones de cuerpo entero. Guau. Claro, es que en Dungeons and Dragons tiene ahí para dar y regalar de personaje. Ya demasiado. Es demasiado. A el color es lo que más indeciso es para mí, la verdad. Pero digo que una de las clases que vamos a dar en el futuro es teoría del color. Aunque si no hacéis el color para esta semana no pasa nada. Con que tengáis... que tengáis el diseño me doy con un canto indetiz, ¿verdad? Dungeon, y como Dungeon Master he tenido que diseñar todos los personajes que no son los jugadores, así que aún no hemos empezado a jugar. Imagínate cómo tengo la cabeza de reventada de diseño. Ya veo. Teoría de color, sí. Vamos a tener una clase de teoría de color. Muy linda la clase, la estoy súper aprovechando, pero me tengo que ir. ¡Jo, beca! Bueno, pues muchas gracias por pasarte y espero verte por aquí mucho. ¡Oh, qué bien que te haya gustado y que te haya aprovechado! Me alegro un montón. Un tonazo. Que no sabe hacer la Miss Irene. Pero bueno, yo no sé hacer muchas cosas, pero esto, bueno. Bueno, le vamos a poner estos colores por ahora. Pero ya para el día siguiente yo ya traigo el turnaround, ¿eh? Yo voy a hacer deberes. Voy a hacer los deberes para que veáis y después no os quejéis de que... Irene manda, pero no hace. Parece. Más o menos. Estas ideillas. Bueno.
Bueno, algo es algo. ¿Vas a delinear o trabajar sobre la mancha? Pues yo ahora mismo estoy... no estoy haciendo mancha, sino que estoy viendo un poco qué colores pues le quedarían bien. Pero sí, esto... La idea es que es hacer la línea ya profesional y como sería ya una línea y un trabajo acabado en Sketch. Porque no quiero darle color, porque en la clase de que tenemos de color, de teoría de color, ya vamos a hacer color. Eso. Voy a ver. Que sé, mismamente. Yo ya he terminado, fiu. Oh. Pues si tenéis cosas que enseñarme que queráis que vea antes de que me vaya, mandármela al Discord y le echo un ojito antes de irme. El curso de diseño de personajes, de otras cosas, no. Bueno, pues más o menos algo así yo haría, no sé. Algo así haría yo con el diseño este, con los colores. Y tan mal, ¿no? No prometo nada. Es el personaje más básico y más cutre que he hecho. Pero te he hecho caso en lo de los triángulos. A ver. Ay, Dios. Bueno, en lo que he puesto lo podéis ir subiendo, ¿no? En plan, podéis subir fotos. En lo de... el curso de Discord. Ahora lo subo. Ok. Pues yo haré la línea a limpio. Y yo, que sepáis que para el próximo día yo ya traigo el turnaround hecho. Para que después me digáis. Me digáis que no hago deberes. A ver. Boldir, ¿tú lo estás haciendo? Need consejos para no tardarse la vida haciendo un turnaround. Pff. La verdad es que lo del turnaround es súper... un poco tocho. Se tarda, o sea, se tarda, pero sobre todo en pensar en cómo se vería el personaje dando la vuelta. ¿Sabes? A ver. Voy. A ver. Tía, o sea... Chisel, me estás diciendo que te ha dado tiempo a hacer el turnaround, tío. O sea, y este personaje es malévolo, ¿no? En plan, es villana, señora villana. Acabo de venir de almorzar, pero le meto. Tía, o sea, Chisel, ¡está malita! Y lo peor que dice que es, bueno, está fetén. O sea, me gusta porque le han metido aquí como las formas triangulares en las trenzas. Y se le ve en la cara que es mala gente, tío. Es una especie de tía pija mala, supuestamente. Pero esa parte creo que la he suspendido porque es más bien una tía básica. No, tío, pero se ve que tiene maldad, ¿sabes? Se le ve como... Aparte de que la ha hecho cara de joder, qué asco te tengo, ¿sabes? Que te mira y te dice venga, hasta luego. Se ve, o sea, cómo le ha hecho las trenzas, el detalle de los corazoncitos, los tacones, además le ha hecho los piquitos en la ropa y los hombros también, me gusta. O sea, ¿sabes lo que te diría para que tenga más pinta como de mala? O sea, te diría que para hacer el triángulo, aquí es como muy sutil, porque tiene las piernas abiertas, pero de forma muy sutil. Si quieres que sea súper mala, ábreselas más y ponla así, como las piernas así, y que la punta sea la cabeza. Entonces ya verás cómo parece como
¿sabes? Como que impone muchísimo, ¿sabes? ¿Puedes repetir todo? Me han saltado... ¿En serio? ¿Te han saltado dos anuncios? ¿Qué le pasa a Twitch? Pues, te digo, que me gusta mucho. Que me parece una barbaridad que haya hecho el turnaround, te lo juro. O sea, no sé qué nivel de rapidez tiene en la... En, no sé, no sé qué te pasa. Es una mala, pero con carácter... Con... Se enamora de la que le caía mal. Vale, o sea, aquí me mola porque te he dicho que, en plan, me gusta, se ve que tiene mala, o sea, que da mala onda. Se ve que, además, que le ha hecho la cara de hola, mira, te reviento. Tiene cara de mala. Y además me gusta porque le ha hecho las trenzas, le ha hecho como con pico. Los corazones que tiene le ha hecho con pico. Los pantalones también con pico. Los hombros. Se le ha hecho como puntiagudo, entonces se ve. Y... pero te diría que si quieres como elevar esa como ese poderío villano, por así decirlo, o sea, he visto que aquí, o sea, claro, no me veis el rato, que en plan, un momento, voy a descargar esto. ¿Puedo descargármelo, Shishen? Los corazones que pinchan, sí, o sea, los corazones que pinchan literal. ¿Puedo pintar aquí? ¿Te importa? Encantada. Vale, vale. Estoy trabajando todo chiquito. Mira. A ver. O sea, para... O sea, porque se ve... Se ve... O sea, aquí... O sea, se ve que ha hecho el triángulo, ¿sabes? Pero es un triángulo súper, súper sutil. Pero si abres más las piernas, o sea, si le pones las piernas un poco más abiertas, ¿sabes? Están como así y así. Bueno, tampoco las va a descoyuntar, ¿no? Pero un poco más abiertas las piernas. Va a hacer como un círculo, un triángulo mucho más grande. Y entonces, cuanto más grande sea el triángulo, como más sensación de peligro te da el personaje. Pero me gusta mucho, tío, me gusta un montón, porque es que, de verdad, que parece súper sutil, pero, por ejemplo, mira esta línea o sea, si te fijas la línea esta, es que es súper, súper triangular, y, no sé, como, ¿sabes? Tiene aquí... Gracias, Irene, no sé hacer esto. Tiene aquí la línea esta, después la cara también la tiene triangular... No sé, me gusta. O sea, la ha hecho súper bien. O sea, y los piquitos de las trenzas. Si no... Un isósceles en toda regla. Total. Total. Y después aquí como que también ha hecho otro triángulo. Está chulo. O sea, está muy guay. La ha hecho súper bien. Qué línea tan limpia. Total. Oli, llego tardísimo. Sí, Vermelady. Un poco tarde. Pero, ojo, está súper bien. Además, ha hecho súper bien el turnaround. O sea... Mi diese. Lo único que me chirría un poco a lo mejor el pantalón, este, que a lo mejor tendría que ir un poco así. Pero vamos, no sé. En plan, es que está fetén. Y además los zapatos también le has puesto la punta. O sea, es que tiene un montón de... Tiene un montón. Me gusta un montón. Ay, muchísimas gracias. He querido hacerlo en plan así con línea toda hostia y por eso me sale más picudo. Pero, digo, es que está súper bien. O sea, es que la he hecho súper bien porque creo que es un personaje... Por ejemplo, este personaje lo veo perfecto para cómic o para animación. Para videojuego a lo mejor le falta más detalle, pero para cómic y animación este dibujo es Dios. O sea, está súper bien este personaje. O sea, yo es que, por ejemplo, cuando me has dicho, es que es muy sencillo, es el personaje más cutre que he hecho, y es como, no, tío, es que es justo lo que la gente en animación quiere. O sea, es que es justo lo que quieren, porque es un personaje que tú a lo lejos la diferencias, porque tiene literalmente tres colores, y cuantos menos colores tiene, mejor, ¿sabes? Es que tiene tres colores, y quedan súper bien, ¿sabes? Así que súper bien, tío, Shishel. ¿Matrícula o no, Shishel? Ole. Lo que sí noto es que es muy sosa. Quiero hacer ropa más detallada. Que lo comí aún así funciona. Pues si quiero hacer ropa un poco más detallada, porque lo que puedo hacer es hacerle algo al pantalón. No sé, en plan... No sé si le quiero hacer historia de que tenga como dibujo el pantalón. O...
culo así, raro. Yo qué sé. Pero yo es que te lo juro, yo no le cambiaría muchas cosas. Es que no sé por qué. A lo mejor eso, si quieres hacerle así como cosas, yo qué sé. O ponerle detalles, pero eso, que yo tampoco. No sé, pero yo la verdad así lo veo súper bonito. Ay, me encanta un pattern así rollo, sí, así como rollo, sí, sí, las wings, literalmente. Me estoy recordando ahora a Artist Race, aquí diseñando ropa. Fortunillo, espero que esté orgulloso de mí. No sé, y el pantalón siempre lo llevaría un poco hasta aquí arriba. Yo qué sé, si le quiere añadir algo, a lo mejor un cinturón, pero es que eso, que a lo mejor no le haría nada cosas. Como si quiera, a lo mejor hacerle unas gafas de estas que son como rollo así un poco, ¿sabes? Pero yo qué sé. Qué bien dibujo gafas, madre mía. Yo qué sé, de estas que son como rollo así un poco puntiagudas, no sé si me explico. Aunque me daría pena, ¿sabes? Que le tapen la cara a la modelo, porque es que literal. Yo qué sé, algo así. Que es como una diva ella. Algo así. Puntiagudo, yo qué sé. ¡Qué fantasía, Irene, en la cabeza! Sí, en la cabeza. Pues se la pone en la cabeza, yo qué sé. Unos cuernos aquí a los Wanda. Yo que sé, le puedes poner muchas cosas. Fantasía. Sí, rollo un poco así. Te comento. Yo que sé, ideas. Te super quiero, Irene. Tienes una mente privilegiada. Qué vale, sí. Qué guay. No sé, pero mola mucho porque veo que de verdad que soy muy bueno, tío. Shishel, esto es muy bueno. Shishel, te voy a obligar a que hagas el portfolio para animación o cómic, ¿eh? Te voy a obligar. Necesito que te lo haga y lo presente a algún sitio. Es que esto está muy guay, tío. O sea, literal, está muy chulo. Qué guay. Pues nada. Pues, ¿alguien más ha subido cosas? A ver. ¿Ha subido cosas? No ha subido nadie más cosas. Si alguien tiene algo, que me lo enseñe ahora o ya el jueves siguiente. Te voy a hacer super caso, que tengo que espabilar. ¡Bien! Soy una emo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, tío, pero me gusta. Me gusta porque, tío, de verdad, muchas gracias por participar. A tu portafolio. Muchas gracias por participar, esto es súper guay, tío. La verdad es que me hace mucha ilusión, tío, que me hagáis un poco de... En plan, va a sonar mal, pero que me hagáis casito. Yo creía que nadie me iba a seguir el rollo y yo iba a hacer el curso de cómic de esto, de diseño de personaje, y que nadie me iba a hacer ni caso. Y veo que... que, joder, que os ponéis y que hacéis cosas súper guapas, tío. Es que mirad qué pasada ha hecho Shishel en un minuto, o sea, que le tengo un asco. Yo he hecho esta mierda, o sea, yo he hecho literalmente eso. Y ella ha hecho un pasote, así que eso. ¡Hola, Marta! Que soy muy negativa y muy vaga y quiero intentar ponerme las pilas. Pues mira, el curso es lo que va a hacer que nos pongamos todas las pilas, el curso de diseño de personaje. Yo tengo un bocetito, pero me da vergüencita porque no sé dibujar así de bien. Rocío, pásalo. O sea, aquí no hay nadie que dibuje ni peor, ni mejor, ni nada. O sea, cada uno estamos en nuestro nivel y nuestras cosas... Y todos hemos empezado a dibujar y todos tenemos una trayectoria de dibujo. Y no te avergüences por tus dibujos, ni mucho menos. O sea, tú siéntete a gusto y tranquila de pasarme tus cosas. O sea, de verdad. Aquí no hay nadie ni mejor, ni peor, ni muchísimo menos. De verdad. Aquí estamos todos para aprender entre todos y hacer cosas chulas. Irene, ¿cómo no te vamos a seguir el rollo si molas mazo? Enrique, por favor. Me vas a sonrojar. En lo de Shishel hacía todo su diseño con Tuna Run incluido y yo no he terminado ni de desayunar. Es que literal, Shishel es una máquina de dibujar. ¿Te parece bien si intento hacer más pruebas y el jueves lo vemos también junto a los demás? Claro, claro.
porfi, el jueves voy a verlos todos. Subidlo todo lo que tengáis porque va a estar súper guay hacer feedback, yo qué sé. Es que tengo muchas ganas de ver lo que hacéis porque de verdad sois súper talentosos y creéis que no, que vuestro trabajo no merece la pena y tenéis una idea buenísima. O sea, es que me habéis estado diciendo en el chat ideones que la gente pagaría, yo qué sé, muchísimo dinero por esa idea y vosotros aquí en el chat diciéndola como quien dice buenos días. Así que tengo ganas de ver vuestras cosas porque sois gente súper talentosa, tío. Joder, y yo poder verlo, no sé, y veros cómo mejoráis o cómo evolucionáis en el dibujo. Y yo también mejoráis, pero con vosotros, joder, yo qué sé, muy guay. ¿Dónde puede entrar al Discord? Pues mira, ahí te la dejo, Enrique, muchas gracias. ¡Hola, Javi! ¿Qué tal, guapo? Tú sí que eres crush. Tú sí que eres crush. Buah, ayer me dijo gente que soy su crush en por mensaje directo en Instagram y yo... ¡Uy! ¿Cómo? Excuse me. Me hizo hasta ilusión, ¿eh? Tú sí que eres crush, Javi. ¿Cómo estás? Yo soy lentísima dibujando y no puedo hacer personajes propios, solo fanarts, porque me cuesta darle personalidad a un personaje. Pues Mermelady, o sea, si tú estás en el punto de que estás a gusto haciendo fanarts y no te atreves con los personajes, no te preocupes, o sea, tampoco te sobreexija. Muchas veces está mal sobreexigirse mucho. Tú, si un día dices, venga, voy a probar, pues te pones y a tope. O sea, yo aquí nunca os voy a obligar a que hagáis nada que no os apetezca. O sea, siempre haces cosas que os interesen aprender y eso, pero todo el mundo tiene su tiempo. O sea, no agobiéis ni sobreexijáis. O sea, haced que el dibujo para vosotros sea como un momento de, Dios, qué felicidad, tengo un rato para dibujar un poco, aunque sea 10 minutos, pues lo aprovecho y con muchísimo gusto. O sea, de verdad, hacedlo lo que queráis y no obliguéis a dibujar cosas que no queréis hacer. O sea, que esto sea para vosotros como un evadiros del mundo asqueroso que a veces tenemos. Así que, eso. Ojo, qué tal bonita, perdona que no he podido pasar antes. No te preocupes, Javi, muchas gracias por pasarte ahora. Joder. Pues yo estoy muy bien, muy contenta, la verdad, porque creo que a la gente le ha gustado el curso y estoy feliz. me gustó mucho, incluso me perdí gran parte del stream. Bueno, Aria, no te preocupes, que si os habéis perdido parte del stream, todo el stream sin corte lo voy a subir a YouTube. Así que podéis verlo entero si queráis. O solo el curso, lo que queráis. Yo ya tengo una idea para un personaje, con este curso ya podré sacar la idea. ¡Ojo, qué bien! Te queremos mucho, Irene. ¡Joé! Y yo a vosotros, mucho, mucho. Si no quisiera, nos traería cosas tan chulas y lo sabéis. Yo tengo personajes, pero no me confirmo de su diseño. Pues Shadow, pues si quieres pasarlo por el Discord, te podemos dar feedback entre todos y a lo mejor se nos ocurre como alguna idea para poder ayudarte. O a ti de repente se te enciende la bombilla y ves alguna idea súper guay. ¡Ay! Yo tengo unas ganas de hacer cositas y subirlas. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Veo que estáis como motivados. ¡Qué ilusión! No dibujen cosas que no les motiven cuando no quieren. Amemos que les paguen. Me alegro mucho eso. ¡Súbelo a YouTube! ¡Sí! Voy a subirlo a YouTube. Llegó porque recién me despierto. ¡No, Dana, no! Bueno, Ana, no te preocupes, luego lo ve en YouTube entero, el curso. O en Twitch, que lo voy a dejar en destacado, ¿vale? Sí, ha venido Javi. ¿Compartimos nuestros diseños en Discord? ¿Debemos añadir su contexto para que se entienda mejor? Pues sí, la verdad es que ahora que lo dice Adefesio sería de 10. O sea, si subís vuestro personaje, por favor, poned como una breve descripción de, bueno, de quién es vuestro personaje... el personaje principal, el villano, un poco de historia, porque si no va a ser difícil. Un poco, ¿eh? Yo tengo como 8 NPCs en la cabeza. ¡8 NPCs en la cabeza! Y no te peta. A la que tengo más clara la intentaré pasar por aquí. Y además va a ser NPC recurrente, así que más detallada tenga en mi cabeza mejor. ¡Madre! Hombre, Irene, si haces cosas con tanto amor, pues contagia y motiva a la gente. ¡Qué bien! ¡Joder, me alegro un montón, eh! Estoy súper feliz. Te he compartido mi dibu. ¡Ojo! Lo veo ahora mismo, Rocío. Gracias por compartirlo. Hace como un año que ya no me animo a dibujar, pero viendo estos directos dan un poco de ganas. ¡Uy! ¡Qué guay! Me alegro tanto. Me alegro tanto de que estéis todos así en modo... Vamos a dibujar cosas molonas. Y yo aquí preguntándome cuándo Irene me arrastrará para un café.
Javi, ¿tú de dónde eres, Javi? Nunca te he preguntado, ¿no? ¿Eres de como seas de Granada? Javi, dime que eres de Granada. ¿Como seas de Granada? Yo de Valencia, vale. Es que digo, como seas de Granada, te juro que ahora mismo me sentiré la persona más asquerosa. Pues tengo pensado ir a Valencia pronto, pero no sé cuándo. Tengo una punta de Granada. ¿Una punta? Ah, una pinta de Granada. No sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver. ¿Y qué le pasa a la gente de Granada, Javi? Porque no tampoco... Que somos muy bonitos. Es eso. Es eso, que somos muy monís. A ver, vamos a ver el personaje de Rocío. Rocío. A ver, ¿qué pone? Esto es lo que he hecho en este ratito. Es Robin de Stranger Things. Ay, pero qué guay. O sea, que la has puesto así con muchas poses, ¿no? O sea, ¿has probado poses? Qué guay. ¡Qué mona! Tío, me gusta un montón. Me gusta un montón. Está como muy casual. Oye, Rocío, ¿y por qué decías que estaba mal? No entiendo. Está muy bien. Pinta ese granada así rubio que parezco guiri. Bueno, te sorprendería, ¿eh? Yo tengo un amigo que es que literalmente es de aquí de Granada profunda. Y es que parece que es alemán, yo qué sé. Joder, pues está súper bonito, Rocío. Además, me gusta porque has probado aquí las poses, hacer los thumbnails, qué bien. Oye, está muy lindo. Me encanta Robin. O sea, me encanta Robin. Es uno de los personajes que más me gustan de Stranger Things. Pues, jo, muchas gracias a las dos por subir cositas. Aquí, la verdad, no te digo tanto porque eso es un personaje que ya conocemos todos, es Robin. Es Robin y lo conocemos todos y yo creo que se diferencia que es Robin. No sé, aquí con las chapitas y con las cosas. Lo he intentado, no, gracias. ¿Cómo? Y ya está. Oh, pues muchas gracias, Rocío. Está muy, muy chuli. Está muy guay. Además, me gusta que hagáis también cosas... Que subáis las cosas y trabajáis en tradicional, me gusta que paséis también eso. Y nada, chicos, vamos a... Jo, gracias. ¿Me pueden pasar el Discord? Pues yo te lo paso. Comando Discord. Ahí lo llevas, Dana. Vale, pues después de esto, chicos, yo me voy a ir porque tengo cosas que hacer y tengo que hacerlas pronto. Entonces vamos a hacer una raid, pero quedaros porfi a la raíz, porque así vamos mucha gente y os dan puntos, ¿vale? Y la otra persona, seguro que le hace mucha ilusión, pues veros. Así que vamos a hacer una raíz a alguien. Vamos a hacer una raíz. ¿Y a quién vamos a invadir? Vale, ya sé quién vamos a invadir. Vale. Quedaros por fiel a la raid porque sabéis que siempre la persona que llegamos de raid le hace muchísima ilusión. Y os pediría, de verdad, si podéis saludar, en plan, aunque no os podáis quedar porque tenéis cosas que hacer o lo que sea, agradecería de corazón que os quedaseis solo para saludar, para decir hola. Porque quedamos como súper bien, porque somos una comunidad súper bonita y súper majísimos todos, y sé que a la persona le va a hacer muchísima ilusión, así que porfi quedaros y al menos saludad, ¿vale? Aunque tengáis que ir corriendo porque tenéis cosas que hacer, y quedamos súper bien, ¿vale? Yo creo que va a estar súper bien, además Dark Elf es una artistaza y siempre me hace raid, así que por fin le pillo yo para hacerle raid. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el curso, que lo hayáis disfrutado un montón. Subiré el vídeo entero a YouTube, ¿vale? Para que lo podáis disfrutar y dividiré un poco donde los minutos y todo eso, donde podéis ver las cosas. Y, jo, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. O sea, aquí ha habido un montón de gente hoy. Muchas gracias a todas las subs, a todos los follows, a todos los hosts, a todas las raids. Ha habido un montón de cosas, pero he silenciado la... alertas para poder estar focus en el curso. Nos vemos mañana, ¿vale, chicos? Mañana tenemos stream y tenemos artista invitado, que luego desvelaré quién es. Espero que tengáis buen día y darle un besito a Dark Elf. Adiós. Hasta mañana, guapos.